eskerrik asko naino gerturatzeagatik eta bueno, lankideak esan dauen bezala, ba hasieran tartetxo eman dugu, ze jakin badakigu bueno, ba arazoak egon direla Bilbon sartzeko. Beraz, bueno, horregatik atzerapena. Gaur ondo dakizun bezala, Euskalitek antolatzen dauen kudeak eta aurreratuaren bueno, ba, Europa raste honetan parte hartzen du berriz emakundek, eta esan behar dut, ba, poses egiten dugula, izan ere argi daukagulako ba, ezinezkoa dela kudak eta aurreratuaz hitz egitea, edo kalitateaz hitz egitea, ba, emakume eta gizonen berdintasuna kontuan izan barik. Gaur Euskalit eta Emakunderen arteko aliantza azpimarratu nahi dut. Elkarlana beti izan da Emakundek erabili dauen estrategia bat, konbentzituta gaudelako elkarrekin lan egitea danon onerako dala, eta berdintasunak ezinbestean behar duen estrategia da. Dakizuenez, bi erakundek hitzarmen bat daukagu, eta honen bitartez hainbat ekimen bultzatu ditugu, jardunaldiak, gidak, berdintasuna lantzeko tresnak, praktika onak ba, identifikatu. Bueno, beti esaten dugu, berdintasunaren alorrean oso garrantzitsua dela ereduak izatea, eta gaur ba, hiru entitate ezberdinen esperientziak ezagutuko ditugu, Betzaide, Zubietze eta Ura agentziarenak. Eta honekin batera, ba, Euskaliteko Julia Leonek, bueno, ba, erakundeak aurten egindako ekintzen berri emango digu, eta emakumeekineko presidentea den Miren Lausirikak ere ba, genero ikuspegia eta berrikuntzaren arteko harremanaz hitz egingo digu. Eskerrik asko, benetan denei ba, zuen parte hartzeagatik. Beti esaten dugu, ba, enpresetan berdintasuna egotea, lehenik eta behin ba, justizia sozialak eskatzen dauen zerbait dela, eskubide bat dela, emakumen eta gizonen berdintasunerako legeetan jasoa, baina horretaz gainera ba, berdintasuna eta bikaintasunaren artean lotura badagoela azpimarratu behar da. Enpresa batek aurrera egin nahi badu, kudeak eta aurreratuan, ba, ezin du ahaztu inolaz ere berdintasuna, behar besteko osagaia da. Hoy volvemos a recalcar en este contexto de la Semana Europea de la Gestión Avanzada de Euskalit la estrecha relación entre igualdad y excelencia, igualdad e innovación, igualdad y gestión avanzada. Sabemos por experiencia que cuando las empresas apuestan en serio por la igualdad, no solo se convierten en empresas comprometidas con la justicia social, también se convierten en empresas que mejoran su rendimiento, su calidad, su organización. Hoy me gustaría, asimismo, subrayar la importancia del trabajo en común y de las alianzas. La labor a favor de la igualdad requiere de alianzas como la que Emakunde tiene con Euskalit, un trabajo colaborativo a través del cual estamos organizando, por ejemplo, jornadas, ¿no? Veo aquí algunas personas que estuvisteis el pasado martes en la jornada que organizamos sobre las nuevas obligaciones de las empresas tras la aprobación del Real Decreto 6/2019, y también hablamos en esa jornada sobre el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas. La semana que viene también participaremos en el Congreso de Euskalit con la presentación de nuestro trabajo en el ámbito de las empresas y una buena práctica. La jornada de hoy también se enmarca en ese convenio de colaboración entre Emakunde y Euskalit. Además, durante todo el año hemos realizado bueno, pues diferentes actuaciones para favorecer precisamente la sensibilización y la formación en materia de igualdad y gestión avanzada. Hemos impartido, como muchas de vosotras y vosotros sabéis, pues un taller con la colaboración de Silvia Muriel para la realización de planes de igualdad, un abordaje desde la gestión avanzada, acercando la metodología al modelo de gestión. Difundimos asimismo los materiales elaborados en el marco del convenio y, entre otras acciones, pues colaboramos en la identificación de buenas prácticas de igualdad en la gestión avanzada. Hoy, precisamente, como antes señalaba, vamos a presentar tres de ellas. Todo lo que relato es la evidencia del win-win. Ambas entidades ganamos, sin ninguna duda, y por eso tanto Emakunde como Euskalit pues nos comprometemos a trabajar
a seguir trabajando conjuntamente, desarrollando actividades de generación de materiales, recopilando buenas prácticas, acciones de sensibilización y formación y todas aquellas que puedan ayudar a avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en el modelo de gestión avanzada. Tenemos el convencimiento de que todos los elementos del modelo de gestión avanzada, tanto los de acción como los de resultado, son susceptibles de incorporar conscientemente la perspectiva de género, de aportar prácticas tendentes a la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad y de generar modelos de gestión más avanzados. El modelo se enriquece cuando incorporamos la perspectiva de género, sin olvidar que son cada vez más los organismos del ámbito económico que a través de diferentes informes evidencian los beneficios de la igualdad. Por eso hemos trabajado la revisión del modelo de gestión avanzado desde la perspectiva de género, desde el convencimiento de que no puede denominarse gestión avanzada aquella gestión que no reflexiona y busca la mejora continua de sus políticas y prácticas en cuanto a la igualdad de mujeres y hombres y la perspectiva de género. Espero que cada vez sean más las empresas que entiendan que trabajar la igualdad en sus organizaciones es fundamental, de manera interna, pero también hacia el exterior. Es fundamental, como decía antes, por justicia social, por compromiso con la igualdad, por compromiso con sus trabajadoras y trabajadores, con su clientela. Pero el impulso de la igualdad se debe considerar al mismo tiempo como elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua. Agradezco a Euskalit su disposición, todo el trabajo realizado, también al equipo de Emakunde que está trabajando en este ámbito, eta beste barik, eskerrik asko guztioi eta ziur nago gaurko jardunaldia ere oparoa izango dela. Mila esker. Egunon guztioi eta eskerrik asko tortzegatik. Bueno, en primer lugar, para nosotros, cada vez que llega noviembre es un momento especial. Es la Semana Europea de la Gestión Avanzada, una semana que parece que somos de Bilbao porque dura 15 días, y eso es síntoma de la cantidad de actos, de eventos, de organizaciones dispuestas a concitar a diferentes personas, organizaciones, empresas, para hablar sobre diferentes elementos de la gestión avanzada. Con Emakunde llevamos unos cuantos años, diría que ya trabajando de una manera más sistemática, más estructurada, con el objetivo también de intentar reforzar ámbitos que sabemos que son todavía un elemento que tenemos que seguir trabajando y seguir ayudando a que las empresas cada vez lo tengan más presentes. Como comentaba Izaskun, el que haya un modelo, un marco, donde las empresas se puedan fijar y ver cómo trabajar el tema de la perspectiva de género como un elemento relevante de la gestión es muy importante. El que haya actividades, por ejemplo, el buscador de gestión, donde puedan buscar esas buenas prácticas de empresas parecidas a las suyas, pero también de organizaciones diferentes. La gestión, la perspectiva de género, no entiende ni de sectores ni de tamaño de empresa. Es un elemento transversal y, por tanto, podemos aprender de cualquier tipo de organización. El que haya actividades formativas, que realmente también capaciten a cada una de las personas de las organizaciones a tener un conocimiento específico y aplicarlo de la manera que consideren oportuna en cada una de sus organizaciones, pero de una manera estructurada, con buenos referentes. Y, por último, también el propio acto. Yo creo que también es un clásico ya. Todos los años nos vemos, no solo en este acto, pero especialmente en este acto. Y la verdad es que tengo que agradecer a Emakunde, a su equipo, también al de Euskalit, porque la verdad es que hay un gana-gana, como comentabas, en el que realmente tenemos mucho que aportar a las organizaciones y creemos que es también nuestra responsabilidad. Coincido en lo que decías. La gestión avanzada requiere de tener en cuenta de una manera muy relevante el tema de la igualdad y la perspectiva de género y por Euskalit intentaremos contribuir en todo lo que sea posible. Eskerrik asko.
Bienvenida, Julia. Es un lujo estar otra vez aquí las dos juntas, un año más, presentando la jornada. Julia de León Fernández, ella es responsable de Coordinación y Cohesión de Euskalit, donde trabaja desde 2001. Participa también en los servicios de evaluación externa, contrastes externos y club de evaluación. Y en el marco del convenio ha participado en el desarrollo e impulso de las acciones que va a explicar a continuación. Egunon guztioi, eskerrik asko, Ane Miren, por la presentación. Si yo os voy a presentar un poquito de cosas que han ido mencionando esta mañana, bueno, al principio, Izaskun y Fernando, pero un poquito más en detalle para explicaros qué hemos venido, cuáles son las acciones de este convenio y explicarlas un poquito más. En 2017 pues fue la primera vez que Emakundo se puso en contacto con Euskalit para ver un poquito si podíamos colaborar con ellas en el desarrollo de una guía que sería una de las primeras acciones, ¿no? Sería una guía para aportar valor a la gestión desde la perspectiva de género. Entonces, en el 2017 nos reunimos y empezamos a desarrollar esta guía, pero luego con el tiempo hemos ido haciendo, ya desde el 2017 también, empezamos a hacer el buscador de gestión, de igualdad en la gestión y una formación. Pero bueno, os lo voy a ir explicando un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las tres acciones principales del convenio de colaboración y también este acto que venimos haciendo con Emakunde, incluso desde antes del 2017, ¿no? Porque Emakunde en el marco de la Semana Europea ya venía haciendo actos, ¿no? O sea, que es una entidad colaboradora y organizadora de la Semana Europea. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las tres acciones que hemos venido haciendo y concretamente la guía, de la que ya han hablado también Fernando y Izaskun, pues bueno, un poquito la idea era, la guía no es, no sé si la conocéis, pero bueno, no es otro modelo de gestión, no es el modelo de, tampoco es una guía de igualdad, así dicho de esta manera, sino un poco la idea era, pues bueno, que viendo el modelo de gestión avanzada que coordina y que ha ido pues desarrollando Euskalit, pero que en colaboración, el modelo de gestión avanzada tampoco es un modelo propio de Euskalit, sino que se ha hecho en colaboración con otras empresas, con otras personas con mucha experiencia de gestión avanzada y es un convenio de buenas prácticas de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora de lo que se trataba es con las gafas lilas, ¿no? La perspectiva de género en cada una de las áreas de este modelo de gestión, qué valor puede aportar la perspectiva de género, ¿no? Y ver y recoger elementos de gestión, elementos o buenas prácticas que podrían, pues bueno, un poquito qué elementos, ¿no? En qué partes pues se podían hacer cosas que fomenten un poco la igualdad a través de buenas prácticas de gestión que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres dentro del mundo de la empresa y de las organizaciones o qué se puede hacer para reducir esos factores que pueden fomentar la desigualdad, ¿no? Un poquito en ese sentido. Yo creo esta guía aporta áreas, como aparece en la diapositiva, áreas para la reflexión y también para la acción en temas de igualdad en cada uno de los elementos del modelo de gestión avanzada, así como propuestas transversales, y también de lo que se trataba, la intención de esta guía es que sea algo sencillo, que aporte valor, rigor y que las empresas y las organizaciones la vean como útil a la hora de reflexionar. No es las áreas que contempla no son prescriptivas, sino que es qué puede hacer una organización. O sea, no tienes que hacer para tener un modelo de gestión que fomente la igualdad, tienes que, no es un tienes que ni debes de, sino puedes hacer estas cosas. ¿O qué hacen las empresas avanzadas en gestión que están fomentando la igualdad en sus organizaciones? Pues hacen estas cosas. Luego tú coge lo que puedas adaptar a tu propia organización. Entonces, se trata de tener esta visión, pues que las organizaciones lo vean como útil y, bueno, sencillo, dentro de lo que cabe, que ya sabemos lo que supone luego implantar pues metodologías y generar proyectos, ¿no? Vale, entonces un poco la estructura es la misma que la que tiene el modelo de gestión avanzada, que es esta, son, aparte de una introducción, una presentación de lo que se pretende con la guía, pues bueno, está estructurada en los seis elementos del modelo de gestión avanzada, que es estrategia,
clientela, personas, sociedad, innovación y resultados. Y aparte también hay un glosario de términos bastante interesantes, lo que es que recoge términos de igualdad. Está estructurada de esta manera. También, como veis, por ejemplo, nosotros en el modelo de gestión avanzada hablamos de clientes, pero bueno, hemos introducido también un lenguaje inclusivo en la guía, pues hablamos de clientela o de proveeduría o de entidades proveedoras, pero bueno. Y bueno, para cada uno de los elementos, además, hay una serie de… hay un apartado que recoge pues bueno, un poco de enlaces, materiales de interés, bibliografía, documentación… De interés para cada uno de los elementos y luego un glosario, como he comentado antes, también un glosario de términos de un poquito en lo que se refiere de igualdad, perspectiva de género, como los que veis aquí y otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería, a grosso modo, lo interesante es coger la guía, que la podéis descargar también del buscador de, bueno, aparte de la página web de Macun, de la Euskali, también del buscador de buenas prácticas que voy a presentar ahora. ¿Vale? Bueno, otra de las acciones pues es lo que le llamamos el buscador de buenas prácticas de igualdad en la gestión. Bueno, ¿y esto qué es? A ver, esto es un poco el colofón de lo que se pretende, ¿no? Que es identificar buenas prácticas de igualdad en la gestión. Es decir, identificar empresas que lleven a cabo estas prácticas, ¿de acuerdo? Para tener un compendio o un banco de ejemplos, de referencias, donde otras organizaciones puedan buscar y mirar y ver qué han hecho otras, de aprender, incluso ponerse en contacto con otras, con esas organizaciones, para ver un poco cuál ha sido la experiencia y cómo lo han hecho, ¿de acuerdo? Se puede acceder de forma, está abierta al mundo, este buscador. No hay que pagar por ello, no hay que hacerse socio colaborador de Macun, de Euskali, para tener acceso a este buscador. Y bueno, entonces, cuando pues nos reunimos y pensamos, bueno, ¿y qué prácticas son estas buenas prácticas de que fomenta la gestión? ¿No? Un poco, ¿cuáles van a ser los criterios, la definición? Pues pensamos que tenían que ser acciones, herramientas, proyectos, metodologías que garanticen de alguna manera o que demuestren con resultados, tiene que haber una serie de resultados, que están trabajando y que están consiguiendo reducir esos factores de desigualdad dentro de las organizaciones o que fomenten pues un poco la igualdad entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? Y tenían que cumplir, pensamos que sería bueno, pues uniendo la perspectiva de género con lo que son un poco las… los conceptos o los valores de la gestión avanzada debía incluir una serie de criterios, una serie de características, estas acciones y metodologías. Tiene que estar integrada, es decir, que desde la estrategia ya venga enfocada de alguna forma estas prácticas, estas acciones, o que están alineadas o que ayuden a conseguir algunos objetivos o retos estratégicos de las organizaciones. Tiene que ser sistemática, es decir, no puede ser algo, bueno, hicimos un día una campaña y quedó muy bien y vino mucha gente. Bueno, pues no, se trata de algo, eso está muy bien, pero para que esté relacionada con el modelo de gestión avanzada que sea, y con todo lo que queremos nosotros aportar de valor también a la gestión, pues tendría que ser sistemática, tiene que estar planificada, desplegada dentro de la organización de alguna manera, o sea, tiene que impactar a una o más áreas de la organización, tiene que haber resultados, tiene que estar medida y tiene que estar analizada. Y como he comentado, tiene que haber resultados también. Y sobre todo también la implicación y la participación de varias personas, de un equipo de personas o de varias personas de diferentes áreas o departamentos de la propia organización. Y sobre todo siempre con el impulso y apoyo de la dirección. Y también otra característica que nos parecía importante era que, bueno, es que sea transferible, es decir, que puedan adaptarse a otras organizaciones, ¿no? Que pueden ser del mismo sector o de otros sectores. Y luego también, pues bueno, pedimos que esté documentada, que haya finalizado y que, bueno, finalizada o mejorada, porque también se valora que una buena práctica igual cuando es madura finaliza, pero bueno, hay un ciclo de mejora, se ha revisado,
se han incorporado mejoras y se vuelve a repetir, pero mejorada en el tiempo, ¿no? Y bueno, y novedosa, o que puede incorporar algún factor innovador, ¿de acuerdo? Entonces, como he comentado antes, pues bueno, el acceso puede ser a través de la web de Macunde, de la web de Euskali, del propio buscador, porque en Euskali tenemos otro buscador de buenas prácticas de gestión, pero bueno, a través de ese buscador de buenas prácticas de buscador también tenemos un acceso a este de prácticas de gestión, pero de Macunde y de Euskali, igualdad en la gestión. ¿Vale? Y bueno, este sería un poco el aspecto, si no conocéis este buscador, este es el aspecto, la imagen que tiene. Las búsquedas se pueden hacer bien por elementos del modelo de gestión avanzada o por palabras clave como empoderamiento, visibilización, acoso. Ahí podemos encontrar protocolos de acoso sexual, de cómo han ido haciendo otras organizaciones o cómo se han comunicado los planes de igualdad tanto a las propias personas de la organización como a entidades proveedoras. Y las prácticas de, por ejemplo, de URA, Betsaide y también Subietxe, que vamos a explicar aquí, pues ya las tenéis colgadas en este buscador. ¿De acuerdo? Algunos datos. Tenemos desde el año 2017 que empezamos con este proyecto, pues podéis encontrar 36 buenas prácticas de 19 organizaciones. Las visitas anuales al buscador, pues la verdad es que son un número, a mí me parece que nosotros lo valoramos como importante, interesante, porque en el año 2018, el año pasado, hubo 1.565 visitas. Bueno, tenemos este indicador, podríamos tener otros, pero hemos pensado que puede ser representativo también para ver un poco la tendencia de evolución de un año a otro, por ver si, bueno, pues bajan o ya hay que hacer algo, o hay que difundir más. Este año, a noviembre de 2019, pues hay 1.345 visitas. O sea, yo creo que vamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el buscador. Y bueno, otra de las acciones que contempla este convenio de colaboración entre Macunde y Euskalit es que, pues bueno, dentro del programa, nosotros en Euskalit, nosotras tenemos un programa de formación que llamamos Knowin, donde, pues bueno, hay diferentes formaciones en diferentes metodologías de gestión, y en 2018 incorporamos, además tenemos aquí a la profesora, incorporamos esta formación de igualdad en la gestión, ¿no? Lo que puede aportar la igualdad en la gestión. Es una formación teórico-práctica de unas 25 horas aproximadamente de dedicación. Son tres sesiones presenciales, pero entre sesión y sesión hay que hacer un trabajo práctico, es decir, hay que hacer un proyecto real de implantación en una organización, ¿de acuerdo? Y un poco las temáticas que más se ven es cómo se puede hacer un plan de igualdad, como previamente hay que hacer un diagnóstico, se tratan aspectos también pues generales sobre igualdad y un poco lo que, pues bueno, lo que conocer también los instrumentos que hay para garantizar la igualdad desde el marco legal, ¿no? Vale. Algunos datos, pues también en 2018, que fue el primer año que lanzamos esta formación dentro del Knowin de Euskalit, pues hicieron la formación 12 personas de 8 organizaciones y este año han finalizado la formación también 12 personas de 9 organizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, y estas serían, hasta aquí, pues bueno, os he explicado un poquito las tres acciones, la guía, el buscador y la formación que hemos ido desarrollando. Pero, como ya se ha dicho, también este propio acto está enmarcado dentro del convenio. Y bueno, nada más, eskerrik asko, que tenéis estas presentaciones, las vais a tener, y está también dentro de lo que es el apartado de la Semana Europea del buscador, y igual no sé si también Emakunde hará alguna cosa, algún enlace, para que podáis acceder a todas estas presentaciones que vamos a exponer aquí. Pues nada más, eskerrik asko.
gurekin gaur dago Miren Laufirika, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Bera da Art for Life-en zuzendaria eta emakumeekineko lehendakaria. Eta berrikuntzako aurkularia da. Metodologia sortzaileetan espezializatuta dago. Erreferentziako erakunde publikoekin eta pribatuekin egiten du lan. Sormenaren hezitzaile moduan eta sormen prozesu kolektiboak dinamizatzen ditu, batez ere lan esparruari lotuta. Pertsonek eta taldeek beren potentziala eta talentua handitzeko metodologiak, prozesuak eta gertaerak diseinatzen ditu. Esan dudan bezala, bera da ere emakumeekin lehendakaria eta bueno, zer da emakumeekin? Ba da emakume ekintzaileen euskal elkarte bat eta berak ere sortu zuen. Elkarteak 150 bazkide baino gehiago ditu eta haren helburua da emakumeen ekintzaile izateko prozesuan aurkitzen dituzten barruko nahiz kanpoko mugak erakustea. Muga horiek generoari emakumeak esteko ohiko moduari eta gizarteratzeari lotuta daudenean. Emakumeekin sare bat ere bada. Eta emakumeekintzaileen banako nahiz taldeko alduntzerako espazioak proposatzen ditu. Eta bere lana da arrakasta eta buruzagitza eredu ezberdinak erakustea eta bere kontura lan egiten duten emakumeek gizartean eta ekonomian duten zeregina agerraraztera. Bere hitzaldiaren izenburua izango da berrikuntzan, genero ikuspegia barneratuz, egunerakotasunean jarrerak eraldatu. Da, eta bueno, ba oso errikaz nago, ba entzuteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta mila esker, etorri izanagatik, eta eskerrak eman nahi dizkitzu egiten noski, bai emakundeeri eta bai euskaliteeri, eta bai zuen lantalde guztiari, zeren niretzat oso interesgarria da hemen egotea, zeren hemen lotzen dira nire bi esparru garrantzitsu. Bai? Ikusten duzuenez, hitzaldia euskeraz izango da, orduan nahi baduzue jarri itzazue zerak. Orduan, esaten ari nintzen bezala, niretzat hemen bi ibai, Nervio ibai zabal ibaia bezala, bi ibai elkartzen dira, eta niretzat beti elkarrekin, elkarren ondoan dauden ibaiak dira, baina gaur hemen gauzatzen da, ba, bueno, horri buruz hitz egitea. Eta hau da, berrikuntza eta genero ikuspegia. Orduan horre jarri dizuet erderazko tituloan jartzen du evoluzionen el día a día eta jarri diot erre txiki bat. Zeren de revoluzioa ere nola bait bada berrikuntza egitea, hor sartu nahi badituzu elementu berriak eta gautzak era berri batean egin, jendea era berri batean begiratu eta gauza eta espazio berriak sortzeko behar da bueno, nolabait, barnetik ere energia bat mugitzea eta kanpora ere bideratzea. Eta logikoki ere genero ikuspegia barneratu eta kanporatu nahi badugu eta normalizatu, ba, hori ere bada revoluzio antzeko bat, ezta? Orduan, bueno, hau horrela. Bai, bueno, ikustearen nondik datozen bi ibai hoiek, nire bi ibai hoiek, alde batetik aneke esan duen bezala, ba nik lan egiten dut aholkulari bezala, sormenean, bai, sormen aholkularitzan eta dinamika berritzaileak sortuz beti lan esparruan. Azkenean niretzat lan esparruan zoriontsu izatea bada eskubide bat eta bada desio bat eta bada zeo zer benetan niretzat badala jentearentzat bueno, hortz muga edo, bai? Eta horretarako nik uste dut, ba, beti ere erreixagoa dela lanean zoriontsua izatea, ba, entzuten badituzu beste personen iritziak, entzuna sentitzen bazara, eta sormenerako espazioak topatzen badituzu. Bai? Eta ez bakarrik entzun eta egin, baizik eta espazioak sortzen badituzu zure barnean, eta errespetuzko klima batean, baldin bazaude, errexago sortzen da hori, era normal batean, natural batean. Askotan ez da behar
klima osasungarri bat da niretzat garrantzitsuena. Klima osasungarriak sortzea eta horretarako espazioak eta mekanismoak egin behar badira egitea. Bai? Orduan, esan bezala, metodologiak eta tartean pertsonen boterea eta pertsonen talentoa eta doaiak. Euskeraz oso hitz polita da doaia, talentua, doaia, doainik da eta ez du kostatzen, bai? Ez du kostatzen. Eta horregatik da interesgarria, ze ez du kostatzen naturalki ateratzen den zeo zer da. Orduan, mekanismoak dira, oztoporik ez jartzea natural ateratzen den horri, bai? Bestalde ere, bueno, metodologia hoien artean ere egiten dut art thinking, adibidez, beste metodologia batzun artean, art thinking dela artea bide edo ispilu izatea norberaren lana eta lantaldearen lana hobeto ulertzeko eta aurrera pausoak emateko. Orduan, artea da islada bat, ez da? Azken feinean, zuk ikusten baduzu kuadro bat edo eskultura bat, eta nik esaten badizut hori dela, arte lan hori jakeatu egiten baduzu, beste esan nahi bat ematen badiozu, eta azkenean zure erronkari, zure laneko erronkari jartzen badiozu gaia, ez da? Ba horrek ematen dizu beste erabatean pensatzeko modua. Eta, derrepentean, hor agertzen dira, elkarrizketa mota oso ezberdinak. Beste erabatean ezin dira eman, batzar batean ezin dira eman, horrelako hausnarketa potenteak eta sakonak. Horregatik, bueno, nik bere bilatzen ditut beti ere espazioak ere berritzaile itzatea. Bai? Eta emakumeekin dagokionez, ba, bueno, lantalde, emakume ekintzaile askok sortu genuen. Bai? Eta izan zen, hasieran talde bat zen, bueno, talde murritza, baina bueno, geroz eta gehiago gara, eta gaur egun ba, iru lurraldetan gaude hor present, eta horrek ematen digu indarra. Ez gara bakarrik emakumeak, baizik eta ahalmentze prozeso individuala eta kolektiboa egin nahi dugun emakumeak gara. Zergatik, ba, gure ekintzailetza prozesuan, nabaritu genuelako menetan hor barru eta kanpoko oztopoak bazeudela, eta ez genekien ze izen zeukaten, baina gaur egun emoten dizkiogu izenak, eta izenak ematen badizkiozu zeo zirri errexagoa da hortik gora, hortik gainetik pasatzea. Eta adibidez, oraintxe bertan ordu bat barru gazte izen egingo dugu ekitaldi bat edo tailer bat autorregateoari buruz, autorregateoa ez dago hiztegian oraindik, baina guk jarri diogu izena, eta da norberaren lanari inork eskatu gabe ezer gertatu baino lehen norberak jeistea, salneurria jeistea. Eta hori emakumeekinen detektatu dugu bertan izena jarri diogu, eta hor gaude mekanismoak lantzen hori gainditzeko. Eta hori bezala, beste batzuk ere danak itzen libertigarriekin, baina bai umorea behar delako egoera horiek gainditzeko, eta beti behar dugu, ba, bueno, horrek gauza horiek gainditzeko, izena jarri eta gainetik pasatu. Eta bueno, horrekin batera, bai esatea, bueno, hau da ekitaldi batean, horiek baino gehiago gara, hor batzuk dira bazkideak beste batzuk ez, eta baina bueno, beti gaude horretan. Eta bi ibai horiek elkartzen diren tokia da niretzat oso punto interesgarria. Zen niretzat, genero ikuspegia barneratzea da hori berez, berrikuntza. Zeren ikuspegi berri bat behar duzu, gauzak beste erabatean egiteko. Begirada kritiko bat behar duzu. Ez zinda bestela egin. Nola egin, gauzak beti berdin egina zelan jarriko duzu genero ikuspegia hor. Ez da posible. Orduan, bi bai elkartzen direnean, bi ur hoiek nastatu egiten dira. Eta bien onurak eta biek dakardenak ere nastatu egiten da. Eta zeozer zabalagoa edo sakonagoa ere sortzen dute. Eta nik uste dut hori dela, bueno, espiritu eraldatzailea baldin badaukagu edo izan nahi baldin badugu, hori da niretzat garrantzitsua. Orduan, bai, bueno, izena jartzeagatik
berrikuntza niretzat zer da. Eta da, sormena emaitzekin. Gaur egun, nik ikusten dut toki askotan, berrikuntza eta izena gastatuko dugu, baina batzuetan murriztu egiten da berrikuntza teknologikora. Askotan hori gertatzen da. Eta niretzat hori pena bata. Zeren zergatik murriztu, zertarako murriztu, zer dago hor. Hor igual beharko genuke hor genero ikuspegia ere sartu, eta ikusi zergatik ari den erredukzionismo hori edo egiten, zergatik sentitzen dudan hori geroz eta urrunago. Eta niretzat sormena da sortzeko gaitasuna, bai nire burua eraldatzeko gaitasuna, eta bai besteen ingurua edo eraldatzeko gaitasuna. Inguruak aldatu, pertsonentan eragin, gizartean eragin, eta norberaren papela eraldatzaile bezala sentitzea. Eta niretzat hori da. Eta lan egitea ere sortzea da. Niretzat lan egitea sortzea da. Nire enpresaren izena da Art for Life, artea bizitzarako. Lan egitea bizitza da, bizitzaren parte da, eta niretzat artea da egiteko modu bat. Ez da egiten den gauza bat. Bertzena, ez da gauza bat, ez da baizik eta aktitude bat, jarrera bat, hori da artea, ez da? Eta orduan, ba, bueno, egiteko modu ezberdinak sortzen dituguna ala, hori da bueno, pues, bizitzaren artea, ez da? Nik uste dut hori jorratu behar dela bueno, norberak egoteko pozik eta besteak ere. Eta alde batetik, egun batean, egon ginen hitzaldi batean, gogoratuko duzu, eta nik esan nuen hitzaldi bat, eta nintzen konturatu zer esan nuen, eta gero berak esan zian, txe, begira, hitz hori gustatu zaiti esaldi hori, eta orduan berreskuratu dut, idatzi dut, ez ahazteko nik esan nuela. Eta hau da, ez da, ez dela egin behar den, berdintasuna ez da sama bat, hau egin behar da, hau beste papeleo bat, ez da, gizzer, jente askok sartzen du horrelako sama antzeko bat, eta hau ez da hori. Hau da, sama bat utxiago, eta hau da, benetan, aurrera begiratzea, giza eskubide bat da berdintasuna, eta hau da, gauza bat gutxiago pairatzea, gauza bat gutxiago sufritzea, orain eta etorkizunerako. Zio, etorkizuna, gau, azten da, ja, gaude, etorkizunean. Orduan, esan nahi dute, hori da ikuspuntua. Eta horrek ematen du arintasun bat, eta nik uste dut hori dela transmititu behar dugula. Transmititu behar duguna gure erakundeetan, bai? Eta gure lantaldeetan, eta gure mahai ondoan dagoen pertsona horri. Bai? Eta berdina berrikuntzarekin. Berrikuntzarako behar da, hori, denbora behar da, ez dakizer, hor jartzen dizuet, ez da, aitzakiak, berrikuntzarako eta genero ikuspegia barneratzeko berdinak izaten direla. Edo nik behintzat hori ikusi dut. Aman komunean daudela, hor, ikusten duzue, hor estatu duzue, baiet. gauza da, aitzakiak jartzea, oztopoak jartzea, eta pentsatzea, bueno, ez gaude hain txarto, igual horrela geratzen magara, horrela uste madugu, ba, ez da inbesterako, ba, igual datorren urtean edo ikusiko dugu, ulertzen da, nik hor ikusten ditu, nik sormenta aierretan eta berrikuntza prozesuak laguntzen ditu danean, ikusten ditut bai, erresistentziak eta horiek desegin egin behar dira. Horrela da. Erresistentzia horien izena da, zera, esan nahi dute, genero ikuspegia barneratzeko, berdinak. Eta nik horri deitzen diote barnean, aman komunean dauzkaten zera, da azkenean dira beldurrak, beldur oso atabikoak, gauzak aldatuko ote diren eta ze gertatuko da, desintegratuko garen edo ze gertatuko den. Bai? Orduan, beldur atabiko horiek kendu behar dira nolabait, bai? Ikusten zer den honen onura, hau da danontzako onura, eta hau honek dauka zentzu bat. Eta hor, sartzen dute, lehenengo, zera, euskeraz den hitz interesgarri bat da, norabidea. Norabidea da nora eta
horra doan bidea, ezta? Eta hori egin behar dugu guk, norabidea markatu eta horrantza joan. Gero ikusiko dugu hemendik bukatzen dugun edo iparrean edo ipar mendebalean edo ikusiko da non, baina badakigu beintzat nora markatu dugulako guk norabide bat edo, ezta? Orduan hori niretzat bai da importantea zeinek bueno, azkenean gu garela eraldatzeko agenteak. Bakoitza berean. Eta bakoitza bere tokian, eta lantokian bereziki. Zeren gauzak egiteko daude. Datorren urtea egiteko dago, papel txuri bat. Igual egongo dira gauza pare bat idatzita, baina egiteko dago. Orduan hor ere zergatik ez. Eta hor kontatu nahi dizuet, pasadizo bat atzo. Atzo egon nintzen, zera bat ematen ez da, tailer ikastaro bat. Eta 15 pertsona ziren eta berdintasuna genero ikuspegia proiektuetan. Eta izan areto nagusi bat. Areto nagusi bat badakizue hau bezala, baina dana zapal. Jenteak ez zuen elkar ikusten 15 pertsona eta hor egon behar ginen 3 ordu. Ze hemen egon gara, bueno, denbora utxu bat, baina esan edute, beste eskema bat, beste, baina hori izan tailer ikastaro dinamiko bat, eta espazioa izan areto nagusia. Orduan, eta ni zera, ja, enkargatuta neuzkanik postitak eta errotula gailuak eta dinamika parte hartzaile bat egiteko, eta ikusten dut, bata hor 8. filan, bestea hor lehenengo filan, eta zer egin, egoera horretan, ez da? Bai? Eta, bueno, hor, hau, gogoratzen duzue bazegoen 80. hamarkadan elige tu propia aventura liburuak, bai, ba, zer gertatzen da, zer egiten duzu egoera horretan, bai, eta hor bide, hainbat bide daude, eta danek daukate berrikuntzarekin zer ikusia, baina baita ere genero ikuspegiarekin. Zeren, baldin badago mikrofono bat, 8. fila, edo mikrofonorik gabe, baina 8. filan dagoena, ez da, bueno, gustatuko litzaidake jakitea zeintzuk, eta, osea, zera, portzentaia, emakume eta gizonen portzentaia, mikrofonoa hartu edo galderak egiten dituena, eta espazio eskema horretan, eta egoera berdina, borobilean. Gustatuko litzaidake jakitea zein den aldea. Ulertzen didazue, azkenean badagoelako aldea. Orduan, nire aukera izan zen galdetzea. Pentsatu nuen, hau horrela izan behar galda. Eta galdetu nuen. Eta bi ordu egon ginen horretan, eta azkenengo 3. ordua egon ginen espazio horretan, eta, bueno, baneukanik aurkezpen bat, ez dakizel, azkenengoa joan ginen aurren liburutegira, eta han egon ginen, azkenengo partea zan dinamikoa, eta horrela behar genituen, hor jarri genituen, proiektu baten fase ezberdinak eta proiektuan genero ikuspegia barneratzeko zer galdetu behar diozun zure buruari edo zer galdetu behar diozun proiektuari. Eta nik uste dut dena hasten dela galderak egin, bai? Eta beste egiteko beste era batekin, bai? Hau da, duera 6 urteko argazki bat, baina beste era batean hori, azkenean, gauzak beste erabatean egin nahi badituzu, beste erabatean ere dinamikak sortu behar dira, parte hartzaileak izateko, eta ez beti bezala. Ze brainstorming bat egiten baduzu, betiko eskema mentalarekin, hobeto da, kafe bat hartzea elkarrekin. Lantaldeak kafe bat hartu dezala, eta ez egin brainstorming bat betiko eskemarekin, bai, ze beti aterako dira kauza antzekoak, ze jenteak beldurra eukiko du, zer esan, bai, orduan behar bada, hobeto da beste kontesto harinago bat sortu, eta horrekin beste erabatetako dinamikak sortzea. Horrekin ez dut esaten brainstorminik ez dena egin behar. Baizik eta batek esaten zuen brainstormina eta kolesterola nahiko antzekoak direla. Ze badago ona eta txarra, baina jente guztiak ezagutzen du txarra. Bai. Eta hau ere horrela izaten da. Orduan, hori, gauza da, gauza batzuk egin behar dira, baina beste gauza batzuk desegin. Lehen horrela egiten genuen, bueno, segatik egin behar dugu hau horrela. Bai?
Baina beti ere, niretzat aktitudea da positiboa. Atzo liburutegiaren nahi esan nuen, bueno, posible bada. Nik ez dut hemen sortu nahi katarsi bat. Posible bada, egin dezagun liburutegian hasien ingurua. Ez bada posible, horrela jarraituko dugu, moldatuko gara. Jarri ginen lehenengo horrelako hemengo parte honetan, aurreko partean, bai? Ulertzen, baina bueno, hori, azkenean niretzat garrantzitsua zelako, eta parte hartzea sustatu nahi bagenuen, eta horrela espazioak etzigun usten. Orduan hor ere kontutan hartu. Espazioak kondizionatzen dituzte parte hartzeko moduak. Ezta? Orduan, kontutan hartu, ni askotan joaten naiz, eta berrikuntza ez dakiz egingo dugu, eta bale, joaten naiz, eta horrelako batzargela bat, eta barnean, badago egurrezko, holango, egurrezko mai bat, ezin dana mugitu, ez dago margenik hortik aretoan mugitzeko, eta ulertzen, eta sortu dezagun hor dinamika bat. Bueno, ba, pentsatu dezagun zein den, mai, egurrezko mai on horren eta lodi horren papela, zer da? Eta zer eragin dauka horrek gure ordu horretan, ezta? Daukagun ordu horretan zer eragin daukan, ezta? Orduan, bueno, hori esan dudana, zalantzan jarri, entzun eta kuestionatu nire burua eta entzun benetan. Entzun niretzat da entzutea pertsonen beharra. Ez da entzutea eskatzen dutena, baizik eta hortik aratago eta sakonago joan eta ze behar dago horren azpian. Eskaera horren azpian ze behar dago. Eta horretaz gainera, nik zeo zer eskatzen dudanean edo esaten dudanean ze behar daukat nik. Nondik dator hori, ez da? Hori komunikazio ez bortitzan edo lantzen den zera bat da, ez da, eta nik uste dut danentzako baliagarria dela, eta sormenean ere bada, eta gure egunerokotasunean genero ikuspegia barneratu nahi badugu, ere garrantzitsua da guk gure burua zaintzeko, ze oso jente askorentzat sakrifizio handia da bere lanean, ikuspegi hori azaleratzea, erresistentzia asko baldin badago. Orduan, norberak ere bere burua zaindu behar du. Eta, bueno, ba, esan duguna, implikatzea eta parte hartzea sustatu espazio berriaekin, ezta? Bestalde, desikasi edo errealitatea ikuspegi kritikoarekin begiratzea, norbere buruari galdetzea eta ekiturak aldatzea. Eta, bueno, beste gauza batzuk ere aipatu ditut, eta nik uste dut berrikuntzan genero ikuspegia barneratzeko egin behar dela, bai, azkenengo, zera, noragoa zen, zer berritu behar dugun edo, zer hori ere kuestionatu behar dela, norentzat berritzen ari gara, hori inklusiboa alda, bai, helburua inklusiboa alda, eta gero, prozesua inklusiboa da, zertarako balio zaigu emaitza inklusibo bat gero parte hartzea bai, izan baldin bada betikoa bezala, ulertzen? Orduan, eta aldrebez. Orduan, oreka bat egon behar da. Emaitzak inklusiboak, prozesoa inklusiboa. Eta horretarako, konfiantza eta segurtasun espazioak sortu behar dira. Jentea banakakoa da, singularidadea landu behar dugu. Eta horretarako, errespetua eta juiziorik ez. Hori da niretzat garrantzitsuena. Zelan sentitzen zara zu libre lanean. Hitz egiten duzunean eta errespetatua sentitzen zarenean. Eta hor, gure lana, facilitadore bezala edo izan behar da, desproporzioak erregulatzea. Parte hartze desproporzioak erregulatu behar dira. Denbora edo lan kargak erregulatu behar dira. Eta erantzunkizunak ere erregulatu behar dira. Erregulatu esaten dudanean da, ikusten badugu desproporzionalidade bat dagoela, hor interbentzio bat egin behar dugula, nolabait. Gure lana, guk prozesua diseinatzen badugu eta aditzera eman eta elementuak sartzen baditugu, ba hor ere gure papela da errastea eta dinamizatzea eta hor lidergo bat sortzea. Zelan goaz denboraz?
Eta fokoa, esan dudanean lehen foko desenfoke honetan, hau ere emakumeekineko beste ekitaldi bat da. Eta niretzat genero ikuspegia ere bada, fokoa jartzea emakumeetan beren beharrak eta gure beharrak eta hor jartzea nire ustez behar duen garrantzia eta desproporzioak erregulatzea. Orduan, emaitzak nik uste dut ikusi behar direla, inklusiboak izan behar direla, prozesua ere bai esan bezala, eta fokoa ikusi zer egiten ari garen eta nola egiten ari garen. Egon nintzen irakurtzen, zenbat milioi kostatzen zaion Estatu Batuetan, baina suposatzen dut Europan ere, zenbat milioi kostatzen zaion medikuntzari eta farmazeutika munduari ez kontutan hartzea emakumearen gorputza beraien esperimentoetan. Gero atzera bueltatu behar dituzte hainbat medikamento, zeren hor gauza gertatzen dira, gauza ez onak. Eta horrek behar dut, gero atzera erretiratzen dituzte medikamentoak, behin merkatura zera azaleratuta. Horrek zer esan nahi du, bale, kendu dituzue, baina hor kalte bat egon da, eta bigarrena zenba milioi aurreztu aldira diseinua bestera batean egiten badugu. Diseinatzen badugu, pensatuz, erabiltzaileen gan. Eta zelan egin hori inklusiboa izateko eta proportzionalidade bat egoteko hor, ezta? Horretarako beste eskema mota batzuk erabili behar ditugu. Hori da egin genuen ekitaldi bat design thinking inguruan antolatu genituen jardunaldi batzuk, Bizkaiko foru aldundiak lagunduta, eta hor Amsterdametik ekarri genituen hainbat emakume erreferente gurekin hitz egiteko, zelan landu duten metodologia hori hemen. Eta ni egon nintzen bertan ere, lehenengo egunean egiten hor dinamizatzen azken finean dela emakume ekintzaileentzako zelan berritu beraien produktuetan design thinking metodologia erabiliz. Eta horra adibidez ikusten ari zareten eskema horretan, argazkian desenfokatuta dago, baina ikusiko duzue dado bat, dado hori da story cubes antzekoa eta hori da irudimena azkenean garatzeko oso interesgarria den tresna bat, nik asko maite dudena, eta bestalde ere journey mapping edo pertsonaren bidaiaren mapa egin genuen. Eta hau da, erabiltzailearen ikuspegitik, zeintzuk diren bere emozio altuak eta emozio basuak dituen momentuak. Eta hori ikusten duzuen marra hori da, zerbitzu batetan, adibidez, zu dentistaren eraioaten zarenean, badaude momentuak hor zaudela, eta beste momentu batzuetan hor zaudela. Ba, hori detektatzea eta ikustea hor ze behar sortzen diren momentu batzuetan eta momentu gorenetan, ze behar dituen pertsona horrek, baina erabiltzailearen ikuspuntutik. Nik uste dut hori oso erraminta potentea dela, zeren guztiz alderantziz jartzen gaitu gure planteamentua, ez da? Zergatik, zeren lehen askotan eskema zan, begira nik hau daukat, eta ez badizu zuri saltzen, ba, bilatuko dut beste norbait, ez da? Eta hau da, hau ezberdina da. Bueno, lehenengo ikusiko dugu zeintzuk diren zure lanak, zeintzuk diren zure arazoak, ezkertia bazara zelan zikintzen zaizun hemengo partea, ez da, nola gastatzen diren, zeintzuk diren zure arazoak honekin, zer gertatzen zaizu honekin, elementu honekin, zuk erabiltzen duzu, zein da zure beharra honekin, bai? Eta horren arabera diseinatu produktuak. Orduan, ahaztu zuk zer egiten duzun, eta hasi pentsatzen besteak zer behar duen. Eta planteamentu hori, adibidez, guretzako, emakume ekintzaileetzako oso interesgarria da, ze hor gainditzen dugu ere beste gure gaietako bat, dala saltzea. Ez gaituzte ezi, vitamina V,
bizibilina, ez gaituzte ezi bizibilinarako. Bai? Ezi gaituzte, bueno, igual, ez bazaituzte ikusten, edo ez bazara nabarmen, hobeto joango zaizu, edo horrelako gauza bat dago hortik, hemendik barnetik, ez da? Eta guretzat lan komertziala egitea askotan ez da erresa, ez badin badiozu jartzen izena, gertatzen zaitzun horri, dala lotxa lantzea, eta ez badizute, ez badute nahi, eta esaten badute ezetz, eta ba igual ez dut deituko, ulertzen hor gertatzen da askotan aurrea hartzea eta norbere burua ikustaraztea horretarako ez gaituztela ezi. Eta orduan, design thinkingen adibidez egiten baduzu, erabiltzen baduzu metodologia hori eta zure bezeroarekin batera produktuak diseinatzen badituzu, asko zerrexagoa da elkarrekin adostea hori horrela izango dela, zeren bere beharretan oinarrituta dago hain zuzen. Bai, orduan, iruditzen zaigu, bueno, nahiko potentea. Bai? Eta, bueno, pixkate labur biltzeko, berritzeko giro aproposa zein den, ba, egosistematik ekosistemara pasatzea. Eta egosistema, uste dut danok badakigula zein den. Eta egosistema niretza da berrikuntza hiltzen duena. Zeren sormena, eta sormena da azkenean personen talentoa hor jartzea. Eta nire konprobazioa da, eguneroko lanean, sormen momentuak agertzen direla, egoa atzean geratzen denean. Benetan, teknikoki, nik uste dut ez dela, fizikoki ez dela posible, egoarekin sortzea. Badira, bi sistema, ez dakit nola esan, bi sistema, eta edo bata dago aurrean edo bestia dago aurrean, baina benetan barnetik zehozer sortzea, egoa hor aurrean jarreta niretzat iaia kontraesan bat da. Zezin da, teknikoki, nik uste dute fizikoki, hori investigatu behar dute, ikertu behar dut nola baita, ezta? Baina bai ikusten dut hori dela gauza garrantzitsu bat. Danok dakigu, danok bizi izan dugulako, zer den ambiente sano batean lan egitea, eta zer den, ambiente arraro batean, izen bajartzeagatik, arraro batean lan egitea. Eta danok dakigu zer gertatzen zaigun. Baina, sakonago joan da, zer gertatzen zaigun, adibidez, emakumeoi guk limaduku joera hori internalizatzeko azkenean zer egiten duzu. Ez baldin baduzu topatzen toki bat ondo egoteko, ez baldin baduzu topatzen toki bat entzuna zure beharneko nahi horiek eta dezio horiek nun baiten jartzeko, azten zara begiratzen beste zera. Eta hori da talentoa ies egiten ustea. Eta hori ezin da, nik uste dut, ezin dugula jasan, ez da? Eta bestalde ere, lantaldean nik uste dut autorregulazioa ere interesgarria dela. Lehen esan dut facilitadorearen edo lidergo papel horren erregulazio papela, baina autorregulazioa. Zure joera baldin bada, beti emotea, iritzia eta beti hitz egitea, behar bada espazioa uzi behar diogu besteari, eta zure joera baldin bada, beti retaguardian ustea egotea, aurrera pausoak ematea. Eta horretarako ere, badaude teknikak eta mekanikak. Adibidez, postitak eta erabiltzen baditugu, bakoitzak idazteko bere erantzuna, eta gero danok pegatzen ditugu, eta gero turnoka irakurtzen baditugu, danok eukidugu denbora paraleloan lan egiteko. Eskema gai berdina lantzen badugu batzar normal batean, ezer egin gabe, hor beste gauza batzuk gertatzen dira. Orduan, persona bakoitzak, personalidade bakoitzari espazioa ematea ere oso gauza interesgarria da. Sormena sustatzeko, zeren batzuk dira, persona batzuk dira oso potenteak ideiak ematen. Beste batzuk dira oso potenteak ebaluazioan ikusten. Zer den, ze ideia izan daiteken aproposa edo ez. Beste batzuk dira oso potenteak egiten.
eginean. Eta egin horretan sortzen dira gauzak, bai? Eginearen eginaz sortzen dira beste, hori ere sortzea da. Eta gero beste persona batzuk oso interesgarri, oso lan ona egiten dute, motibatzen. Besteak motibatzea ere sortzea da. Ze, espazio ekosistemari, ekosistema zaintzeko modu bat da, motibatzea. Orduan, lehenengo, balorean jarri, lau, egiteko lau modu horiek. Ni ez nahi sortzailea, nik, bueno, zu bazara sortzailea. Badaukazu silborra, baldin badaukazu silborra, sortzailea zara. Hori da requisito bakarra. Eta pertsona guztien jaiotzetik daukagun botere bat da, eta geroz eta gehiago landu, geroz eta konstienteagoa izan, geroz eta hobeto. Eta norberaren burua baldin badauka, norberak baldin badauka bere burua sortzailetzat, erresagoa da, bueno, papel hori egitea. Orduan, hori design thinking eta metodologia berritzaileak gauzak errazten dituen egitura bat izan daiteke. Daiteke. Izan daiteke. Ze gauza bat da zer eta beste gauza bat da nola. Bale? Eta egon behar dira biak lotuta. Zer eta nola. Ze bakarri baldin bada, osea, postitak jarri eskema berdinean da brainstormiaren kasu berdina. Ulertzen? Orduan, zer eta nola eta zertarako dana jarri behar dugu zalantzan eta horretarako erramintak. Oso interesgarria bai, bi bai hauek, berrikuntza eta genero ikuspegia lotzen dituen ibai horretan, zuek egindako Silvia Muriel redaktuatutako genero ikuspegitik kudeaketari balioa emateko gida, dokumento hori, oso interesgarria irutu zitzaidan, zeren ikusi nuen, bueno, begira, ez gaude bakarrik. Esan nahi dut, hor badago mamia. Dokumento horretan adibidez, badago mamia oso interesgarria bueno, linea honetatik joateko, bai? Eta nik uste dut, bueno, horrela izan behar dela, ozta? Horretan jarraitzea. Orduan, niretzat, hori hau da adibidez Getxo Wellness Hub izan txan, bueno, genero ikuspegia eta osasuna edo ongizatea enpresetan jorratzen zuen proiektu bat, eta hor, bai, niretzat egitura hau elkar ikusi, ba, horizontalidade bat egotea, elkar begiratu, elkarrekin konektatu, eta elkar entzun, naiz eta persona, kasu honetan, entitate ezberdinetako personak ziren, eta bueno, ba, zelango klima sortu zen hain denbora gutxi egonda elkarrekin, ba, adibide bat, eta besterik gabe, bale? Hemen ez gaude ezer berezigrik egiten ari, baina niretzat bai da simbolikoa, zirkuloa, ez egotea oztoporik, ez egotea oztopo fizikorik, eta jenteak parte hartzeko espazioa eukitzea, eta bueno, era dinamizatu batean ere horrek errazten duelako erregulatzea, baina beti ere espiritu positibo batekin. Nik uste dut, bueno, geroz eta hobeto horretan egon behar garela. Geroz eta hobetismoa ezarri behar dugu, ezta? Hau ikaste prozesu bat da. Geroz eta hobeto. Asko hasi gara ez dakigula. Gero, pasatzen gara, badakigula, ez dakigula, bai? Edo, eta bebai kontzientzia hartzen dugu, eta, bueno, ez genekien, bagenekiela, bai? Eta hortik bagoaz bidera, eta badakidala, geltokira iristen gara. Eta nik uste dut hori dela. Ez dugu penalizatu behar, baldin badago beste pertsona bat aurreko geltokian. Lagundu behar diogu pasatzen urrengora, besterik gabe, bai? Zeren ezin dugu eskatu norberak egitea hiru geltoki, zeren bakoitza behar du bere denbora eta bere esperientziak eta bere ikasketak geltokiz geltoki pasatzeko. Eta danok elkar topatzeko badakit dakidala geltoki horretan. Orduan, bueno, ba, nire aldetik eskerrak ematea zuei entzun izanagatik, eta bai, bueno, seguro badaudela hortik galderak,
Eta, bueno, ez dakinik zeo zerpa daukagune esateko, edo nahi baduzue idatzi eta pasatu. Gauzapila esan diguzu pasmarketa egiteko eta pentsatzeko eta behar bada kolokan jartzeko zen nolako baliabideak edo tresnak erabiltzen ditugun edo zen nolako jarrerak izaten ditugu gure bezeroen aurrean edo nola saltzen dugun berdintasuna, ia kapaz garen besteen ez dakit zapatuetan jartzeko eta benetan egokitzeko, no? Egin dugun bezala kudeaketa aurreratuarekin. Ba, nolabait saiatu gara ikusten zer egiten, zer behar duten eta nolabait txertatu eta egokitu. Eta ez dakitia zeozer okurritu zaizue edo zeozer daukazue partekatzeko gurekin. Edo behar bada lekua ez da oso parte hartzaile eta erabili dugun, ditugunok, antolatzaileok, metodologiak ez dira oso, bueno, ez dira aukerarik ematen, ez dizuete okerarik ematen ba, parte hartzeko. Bueno, edo bai. edo bai. Esta, edo batzuetan da, bai. Egia da, daukagunarekin ahal dugun guztien egitea dela erronka. Daukagunarekin ahal dugun guztien. Eta kasu honetan, geneukan denborarekin, errekursoekin eta espazioarekin, egin dezagun ahal dugun guztia. Orduan, zer etorri zaizu burura, zerekin geratzen zara zu? Hori da nire galdera, nik egingo ditut galdera, nahi baduzu. Zerekin geratzen zara zu esaten duzula begira? Hau, eramango dut nik edo beste galdera bat sortzen zait. Edo bestela, bai baina ere eskertzen da. Bai, zuk esan duzu hau, baina... Txun. Galdera bat, nork, zuek, uste duzue, ose, jartzen duzue zuen burua sortzailetzat? Bai, ez? Bai, ez? Sortzailea gara? Sentitzen nahi sortzaile? Me siento una persona creativa? Ah, itzultzeko esaten izute. Ez, esaten nuna da hori, ez, pentsan niri pentsara zidit, ez, zer nahi zen entitatearen barruan eta zein den nire lan postutik zer sortzen dut, zer tarako nago horra, ez? Zer eskeni dezaket, ondo. Zu bazara sortzailea eta bazara ere hori, ez da, bueno, egiteko modu bat da, ez da, orduan artea bezala, egiteko modu bat, orduan, hor da, bakoitzaren artea. Gauza da hori, galdetzen nuen hori, ea norberak badaukan bere burua sortzailetzat, zeren daukagun kontzeptua oraindik sormenarena, nordan sortzailetan horrez, erdi arokoa da. Bai. Bazeu dela pertsonaia batzuk, zirela horre iluminatuak, jainkoak, ikutuak, eta horrek ziren persona bereziak, eta hor bizi ziren beraiek, eta horrek ziren artistak. Eta besteak ez dakiz eginen. Bai? Orduan, hori eraldatu behar da, gure barnean. Hori ere aspalditik dator, eta gure buruan geratu da, eta ez gara konturatu. Orduan, nire rekizito berria da zilborra izatea. Hori da, orduan... behar bada horrekin erretxagoa da norberak ikustea bere burua horrela, ez da? Azkenean, aldaketarako eragilea bala zuretzat izena, ba, ondo ere. Zeo zer gehiago komentatzeko?
Podéis también participar en castellano si queréis, por si hay alguien que piensa que si no habla en euskera no puede participar. Hablo un poquito español también. Sí. Un segundo. Pues beste gauza bat nahi baduzue ja komentatzeko, besterik gabe, dala lehen komentatu ditut bi hitz, autorregateoa eta bisibilina. Bai, eta badaukagu beste bat dala niretzat garrantzitsua be bai. Dala hasta que ismoa, bai? Hasta que no tenga la página web no voy a visitar clientes. Hasta que no está aquí ser, hasta que no, hasta que no. Eta hori beldurra da. Plan estrategikoa egiten dugunean egin jarriko dugu bestea martxan. ¿Está? Ezaguna egingo zaizu. Genero ikuspegia jarriko dugu martxan bai, baina lehenengo jarri behar dugu martxan ez dakizeko planta berri bat zabaldu behar dugu eguen esen, eta orduan hori eta gero. Bai? Orduan, hor, bai genero ikuspegian, bai berrikuntzan, bai edo zertan, hori da beldurraren sintoma bat, besterik gabe. Orduan, kontzientzia hartzea da lehenengo pausoa. Hau gertatzen ari zaigu, mekanismo hau jartzen ari gara hemen, nahi gabe. Hau ez da, ezer voluntarioa, bada, beldurra, aldatzeko beldurra, gauzak eraldatzeko beldurra. Eta normala da, normala, bale. Baina konturatu gaitezen, hau egiten ari garela. Bai? Ze bestela, irudituko zaigu, bueno, egia bat gure barnean, hau ez dugun, egiten ez dugun arte, beste ez dugu egingo. Hori nuk esaten du. Eta segatik ez kauza paraleloa. Ez daukate zer ikusirik, batak eta besteak. Ez da? Ez daukate zer ikusirik. Orduan, ez baldi bada lege bat, legeak errespetatu behar dira, baina ez da gauza batzuk itzekin daitezke. Legeak, bale, zeo zertarako daude, baina besteak, ez badu lege naturala edo apurtzen, bueno, esan nahi dut, itzekin zakegu, bai? Bueno, eta gauzak aldatu daitezke, niri atzo gertatu zitzaidan bezala, hasi ginen espazio batetan bukatu genuen beste batean. Posible bada, ez baldin bada posible, ba, bueno, baina gauzak askotan uste baino posibleago dira, hori ere esaten dizuet. Bai? Oso interesgarria egiten zait esaten duzun guztia. Autorregateoa esan duzunean ni hasi naiz gero pentsatzen alderantziz, osea, horren antonimoa zein den. Ze badaude beste batzuek, bat normalean inflacionismoa edo bai, ez? Gero humildad hitza gaztelania edo apaltasuna ere uste dut berreskuratu behar dugula. Zilborrarekin loturik askotan egoismoa ateratzen delako, baina joismoa edo horrelako kontzeptu batzuk lantzen ari dira beste esparru batzuetan, eta gero horrelako ariketa interesgarria, bildurra eta bar, ba uste dut orain dela, osea joan den astean Durangon egin diren jardunaldi feministetan beldurraz, erantzunaz, autodefentsaz eta aurrera egiteko eta dena birpentsatzeko ariketa izugarri indartsua izan dela eta merezi duela hortik ere ikastea, ez? Segu joan gara hemendik euskaldun modura, feminista modura, baina zuri modura, eta orduan atera zaizkigu beste realitate batzuk, zaintzari, arrazari, klaseari, eta barri, lotuta, eta iruditzen zait, hemengo esparru hauetan guztietan, ez? Ba, bueno, pentsatu beharko genukeela ere, nun dagoen hori jende guzti hori, enpresetan gure aukerak eta hobetzeko egiten diren urratsak ere ezin dugu sustatu, prekarizazioa edo bazterketa edo gure etxeetan eta bar, ez? Eta hori lanketa hori, osea, nik uste dut mundu akademiko, empresarial, administratibo, korporatibo eta bar hau guzti hau lotu behar dala pizka bat bizitzarekin, duintasunarekin eta borroka feminista potente horrekin, ez? Euskal Herrian zorionez badaukagu, salda badago
eta asko dugu ikasteko hor egiten ari diran ariketa handiarekin, ez? Beldurra. Ikusten da beldurra hitz egiten dugunean gutas, nitas eta bar hitz egiten dugunean eta oso realitate interesgarriak, ez? Latinoamerikako emakumeen kosmobizioa eta bar lantzen denean ba ikusten da beldurra hitz egiten dugunean erasoa atorotzen zaigula, ez? Orduan horrek ere eskatzen digu elkarrekin egotea, ez? Durangon ere emakumeen mobilizazioa handi horren aurrean ba egon dira eraso machista, racista eta barrak, ez? Eta horrek aktibatu behar gaitu pues autorregate horik, ez? Eta indarra eta elkarren zaintza. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta bueno, orain ba eskerrik asko Mireni denagatik eta orain entzungo ditugu hiru praktika on batzu, bueno, hautatu ditugunak, vale? Así que bueno, eskerrik asko. Sí. Eta orain Betsaideko igual Barzarete, si podéis subir de Betsaide para... El orden va a ser... A ver. Será primero la práctica, la buena práctica de Betsaide, luego Zubietxe y luego Ura. Tú ves que dago que sí está funcionando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con nosotros está Juan Carlos Lago, él es el jefe de sección de verificación del Departamento de Planificación y Logística de Betsaide. Y bueno, nos vas a presentar, nos vas a dar a conocer cuál es tu empresa, ¿no? Vuestra política de igualdad y en el marco en el que se inserta la buena práctica que, por la que os hemos pedido que vengáis a contarnos. Vale, gracias. Bueno. Lo primero, buenos días a todos y a todas. Agradecer a tanto a Macunde como a Euskaliz la oportunidad que se nos ha dado, a la vez que el asesoramiento por parte de Prospectica, ¿vale? A la hora de realizar el diagnóstico, el plan y bueno, el asesoramiento en esta práctica que vamos a presentar hoy. Y bueno, paso ya directamente a presentar un poco la empresa. ¿Quiénes somos? Probablemente no conozcáis, somos una empresa de Elorrio, ¿vale? Es una fundición de hierro nodular, surgida en el año 89. Nos dedicamos a fabricar piezas para automoción, aproximadamente el 70% de nuestro volumen. La mayor parte lo exportamos a Europa y bueno, tenemos una facturación del año pasado aproximadamente en torno a los 80 millones. Somos 351 empleados y empleadas, de los cuales son 47 mujeres y 304 hombres. Tiene una particularidad porque es SAL, con lo cual la participación en parte del capital social es de los socios,
Los socios en este momento son 129, que suman un 36,7% de toda la plantilla. Y dentro de los socios, como dato, pues bueno, pues varones socios son 117, que son el 90,6% sobre las 129, y mujeres en este momento 12, que suman 9,4%. Está incluso un poco por debajo, tenemos en la plantilla total son 86,14%, y en el caso de las mujeres socios, pues bueno, es bastante inferior. La antigüedad media de la empresa del personal ronda los 13 años, la edad media sobre los 42, 43 años, pero bueno, es una empresa muy local, que ha ido creciendo de forma paulatina en los últimos años, y bueno, debido a eso, pues arrastra una serie de resistencias al cambio, cosa que no creo que sea nada nuevo, pero bueno, que es lo habitual. Entonces, para romper este tipo de ideas preconcebidas, pues bueno, si ya practicamos igualdad, bueno, eso supongo que mucha gente ya lo ha oído, si para qué necesitamos esto, lo que tenemos que hacer es producir, y bueno, ese tipo de comentarios que al final, pues bueno, pues no nos damos cuenta, y hay incluso pequeños detalles, que indicadores diarios, como en el caso nuestro, toneladas hora hombre, pues bueno, es un simple clic y sustituir eso por persona, es decir, y decimos, pues si en esta empresa, si aquí no estamos tan mal, estamos mejor que la media, pero bueno, pues siempre hay cosas que hay que mejorar. Entonces, en el 2018 se nos presentó una oportunidad, no solo por el tema de los requisitos legales y del propio convenio interno, ¿vale?, sino por el impulso de la dirección y la voluntariedad, sobre todo, también de la creación del Comité de Igualdad. En este caso, lo que se hace es impulsar a la empresa como agente del cambio, ¿vale? Entonces, tanto la dirección como los miembros del comité, pues creen en ello y vamos hacia adelante, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es, vemos también un proyecto rompedor y atractivo, y bueno, pues al final nos volcamos dedicando horas fuera de nuestra jornada laboral, en algunos casos, y otros pues una dedicación extra, a comenzar con el proyecto de elaborar un plan de igualdad, y bueno, para eso realizamos un diagnóstico previo, ¿vale? Dentro del diagnóstico, pues bueno, había varias opciones. Una era saltarnos el diagnóstico e ir hacia adelante con el plan y sin ningún tipo de asesoramiento, pero bueno, las que no lo veíamos muy viable, porque a corto plazo pues cumples los requisitos legales, pero no tiene ni sentido de permanencia del tiempo, ni nada. Y aparte carecíamos de ese conocimiento. Entonces contactamos con Prospectica, que nos lleva a la parte del diagnóstico, y a través de una serie de entrevistas, tanto a la dirección, al comité, mano a obra directa e indirecta, análisis documental, entrevistas con mandos, cuestionario de opinión y análisis un poco de la comunicación, lenguaje, imágenes, contenidos, pues bueno, se elabora un documento bastante extenso, donde bueno, pues se ven una serie de brechas, ¿vale? Entonces, una vez elaborado el diagnóstico, intentamos difundirlo, bueno, lo difundimos por los medios tradicionales, ¿vale? Lo que pasa, bueno, pues los típicos boletines, comunicados, en los tablones, pero bueno, vemos que surgen muchas dudas y que necesitamos hacer algo que sea un poco más innovador. Es decir, el método tradicional no nos sirve, y entonces nos planteamos realizar una presentación a toda la plantilla. Una presentación que tiene que cumplir varios objetivos, y bueno, el primero es que todo el mundo pueda acudir. Entonces, hacemos dos sesiones, una sesión va desde las 13:15 a las 13:45 para intentar que la gente que está de tarde pueda acudir. Y luego hacemos una segunda sesión, donde convocamos a toda la plantilla de nuevo, de 14:15 a 14:45, para que la gente que sale el turno de mañana y la gente de noche, pues pueda acudir. Entonces, bueno, ese es el primer punto, el hacer posible que cualquier persona dentro de la organización pues no tenga ningún reparo y no lo diga, y bueno, no se me ha invitado, así imposible. Luego ya la disciplina personal de cada uno, pues bueno, es otra historia.
para ello, ahora lo que va a aparecer es parte de la presentación de, que realizamos a los trabajadores y trabajadoras de BESAIDE. Preparamos una serie de carteles donde lo que intentamos era incitar un poco a la gente a que se realice antes de ir a la... crear una curiosidad, es decir, ¿por qué esta gente quiere hacer una presentación? ¿Por qué nos convoca? Y con una serie de preguntas, pues bueno, pues para intentar que la gente reflexione un poco y bueno, se piense y medite un poco lo que aparece en el cartel. Pues nos preguntamos, ¿has oído hablar del plan de igualdad de BESAIDE? ¿Sabes de qué va? No veo gente desde aquí, perdón. Y si pudiéramos mejorar el ambiente social y la conciliación, ¿en qué queremos convertir BESAIDE? Preguntas que, bueno, nos tenían que hacer un poco pensar, tanto como trabajadores y trabajadoras, como personas, como padres, como madres. Algún día, lo que vamos a enseñar ahora, pues bueno, pues, le puede pasar a nuestros hijos. ¿Vale? Una vez creada la curiosidad, lo que procuramos, reproducimos un vídeo, típico vídeo de los estereotipos por profesiones, donde, bueno, pues a partir de una serie de niños, que cada uno como niños y niñas, que comentaban pues, qué querían ser. Quiero ser médico, quiero ser médica, quiero ser bombero, bombera, quiero ser piloto. Bueno, pues yo creo que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis este tipo de vídeos. Y luego, pues después de que estaban ilusionados y ilusionadas, pues se encontraban con la realidad. Pues, y le decían por parte del profesorado, no podéis ser porque solamente el 1% llega a ser piloto o de avión y son hombres. No podéis ser cirujanos o cirujanas porque las mujeres en 1%, un 2% solamente llegan a destacar este tipo de profesión, bueno, etcétera, etcétera. Una vez proyectado el vídeo, proyectamos las imágenes que aparecen aquí. Y bueno, repetimos la pregunta, ¿por qué nos sorprenden estas imágenes? Entonces, bueno, son cosas que no son muy habituales, todavía hoy en día nos sorprenden, cada vez menos, gracias a Dios, pero nos siguen sorprendiendo. Y luego la pregunta que iba enfocada a la empresa es, ¿veis alguna similitud con, en este caso, con la empresa nuestra, con BESAIDE? Porque igual nosotros somos especiales y no estamos en esos casos, pero la verdad es que sí, que hay muchas, muchas similitudes. Bueno, los datos de BESAIDE, un poco así, algo ya adelantantes, pues bueno, la distribución es el 86% hombres, el 14% mujeres, ¿vale? En lo que aquí ve estas 20 personas que aparecen ahí reflejadas en compras financieras, recursos humanos, comercial, representa el 6% de la plantilla, ¿vale? Donde hay o solo mujeres, ¿vale? Luego ahí se reparte un poco entre hombres y mujeres. Y luego, según vamos bajando hacia abajo, pues nos encontramos con los departamentos de tecnología y de desarrollo de producto, pues bueno, que al final son todo hombres. Y bueno, aquí también estaría también incluido mantenimiento. Y luego la siguiente, como planteamos la presentación, es lo mismo. Nos habían surgido muchas preguntas por parte de los compañeros y compañeras, porque bueno, parece ya que no estaba claro a qué estaba enfocado, cuál era el objetivo del plan de igualdad. Y entonces, bueno, pues la idea era aclarar estas dudas. Entonces decíamos, no es plan de igualdad un trámite burocrático ni indicación de intenciones. Es decir, vamos a hacer un plan de igualdad, lo metemos en el cajón, le damos el visto bueno, cumplimos los requisitos legales y bueno, y seguimos, en teoría, produciendo. Entonces, bueno, había que dejar claro que no era un trámite burocrático, que tenía que tener sentimiento de continuidad. Tampoco es plan de igualdad otorgar privilegios. Había gente que pensaba que por tener determinadas condiciones, pues bueno, pues podía hacer de forma más fácil o privilegiada a una serie de puestos. Luego, en sentido contrario, la afirmación era al revés. Si es plan de igualdad, desarrollar procesos de selección no discriminatorios por razón de sexo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ello estamos. El hecho de cuando se hace una selección, ser lo más objetivo posible y no tener en cuenta ciertas cosas que hasta el día de hoy, que bueno, mejor dicho, hasta el día de ayer, como quien dice, que se estaban haciendo no del todo bien. ¿Vale? Si es plan de igualdad, articular medidas para equilibrar la presencia de mujeres en áreas en las que están infrarrepresentadas.
por ejemplo, el área de producción. El área de producción siempre hay los típicos, bueno, roles o estereotipos, no puedo hacer esto, pues es un trabajo físico, pero nunca le damos un poco la vuelta para ver qué podemos hacer para facilitar eso. Es decir, si al final es una labor de innovar, de pensar, de creatividad, que se comenta por ahí, entonces, pues bueno, para poder facilitar y que no haya ningún problema. Entonces, bueno, hay cosas que están haciendo, pero bueno, ahí tiene que aportar. Si es plan de igualdad, un elemento estratégico, innovación y mejora iniciativa. Volvemos a estar la innovación, ¿vale? Siempre se ha dicho que en época de crisis hay que innovar. Y una de las mayores innovaciones son las personas. Y las empresas, a través de motores de gestión del cambio, con la igualdad, es una innovación, pero parece que no, que muy pocas personas lo vemos. Pero bueno, poco a poco nos haremos visibles con la visibilina y con otra serie de herramientas, ¿vale? Y con las gafas de Julia también, es decir, Violeta, sí, no, yo las tengo apuntadas porque yo le digo a la gente que la deja conmigo, hay que ponerse las gafas en el momento en el mundo industrial de seguridad, de calidad y producción, pues añadiremos las violetas, es decir, es coger un hábito en el día a día para ir metiendo esas pequeñas cosas y, bueno, primero creer en ello y luego ponerlo en marcha. Si es plan de igualdad, sensibilizar al personal en igualdad para incorporar la perspectiva de género en la cultura empresarial. Es decir, tiene que impregnar la cultura, es decir, desde la dirección, o si hablamos de personas al revés, siguiendo también la cultura Toyota, el mundo empresarial, es decir, primero las personas, y esto es una herramienta más que nos puede ayudar a que estén contentas y a mejorar una serie de condiciones que en este momento pues no se están dando. No decimos que lo estemos haciendo mal, pero que se puede hacer mejor, ¿vale? Tenemos que intentar prevenir, como decía Miren, es mejor prevenir que luego padecer, en todos los sentidos. Perdón, está. Y luego también es plan de igualdad, si es plan de igualdad, un instrumento que porta imagen positiva a la empresa. Este acto yo creo que es un claro ejemplo, el darnos a conocer y bueno, el ver cómo estamos trabajando y cómo enfocamos el futuro, yo creo que es algo bueno. Perdón. No, es que hablo bajito, perdón. Vale. Si es plan de igualdad, una herramienta que introduce una nueva perspectiva en las relaciones humanas. El respeto a las personas, el principio de la excelencia de la gestión, más de lo mismo, innovación, respeto. Hay una cosa aquí con el tema de las personas, que la mayoría de las facultades, escuelas de ingeniería, no se enseña cómo tratar con las personas, y es uno de los grandes errores de esta sociedad o de lo que sea. Entonces, en el mundo empresarial mucho más, donde hay un personal técnico, donde mira para adelante y, bueno, y se dice, pues yo no soy psicólogo, no, pero algo habrá que hacer, es decir, la gente que tiene o tenemos personal a cargo, pues bueno, yo creo que es uno de los grandes valores, es decir, lo estamos viendo en el tema de la igualdad, en el tema de la innovación, en el tema del Lean, en todos los sentidos, ¿vale? Si es plan de igualdad, oportunidad de mejorar procesos. Al final, pues en el diagnóstico se detectan una serie de carencias que luego, pues bueno, habrá que ir corrigiendo poco a poco con una serie de acciones. Y luego también otro de los objetivos de la presentación era explicar de una manera resumida y breve a toda la plantilla cuál era el objetivo del plan de igualdad para que, bueno, si las preguntas anteriores, las afirmaciones y negaciones anteriores no había quedado claro, pues bueno, que dejarlo un poquito más. Primero, pues bueno, pues sí es cierto que el primer impulso es el tema legal, pero bueno, luego lo que se trata es de comunicar, de formar, de concienciar, sugerir, integrar, implicar, y todo esto para reducir la brecha de género detectada en el diagnóstico. Esto implica un cambio cultural, mejora de condiciones, aquí tenemos que ser referentes entre nosotros mismos y para otras empresas y para nuestros proveedores. Al final tenemos que extender lo que nosotros hacemos con la gente que trabaja con nosotros, igual que nos exigen a nosotros. Toda la cadena de suministro tiene que estar en la misma línea. Nos costará más, costará menos, pero bueno,
al final incluso un requisito indispensable. Oye, mira, si no cumples con esto o no nos marcamos un plazo que está planificado, pues no puedes ser proveedor nuestro. Pero bueno, eso todavía nos queda bastante. Y luego también otro punto que queríamos dejar claro es el tema de qué era el comité, ¿vale? Y bueno, nosotros entendemos que el comité es una herramienta para ayudar a gestionar todo eso y lanzarlo dentro de la empresa. Es más, en el caso nuestro empezamos como comisión y pasamos el nombre a comité porque todos los órganos que había dentro de la empresa se llaman comité y para no restarle valor, es decir, el comité de empresa, el comité de dirección, la comisión de igualdad, pues bueno, queda un poco así, no, pues ¿por qué vamos a ser menos? Pues comité de igualdad. Probablemente seamos de los pocos, pero simplemente es por un tema organizativo que quede plasmado y que quede claro. Vale, luego, bueno, pues bueno, se explicaba un poco la pertenencia al comité, que se intentaba incluir a todas las personas, todos los departamentos. Entonces, hay gente del consejo de administración, hay gente del comité de empresa, del comité de dirección, luego mandos con personal a cargo. Y luego pues hay otro tipo de departamentos minoritarios que bueno pues que se agrupan y también tienen representación de personal técnico, y lo que se trata es buscar una serie de criterios lo más objetivos posibles en función al número de personas por departamento, cumpliendo esas condiciones el que quede representado, y siempre también intentando buscar la paridad, ¿vale? Entonces bueno, se hacen una serie de sugerencias y en muchos casos son bien acogidas para buscar la paridad dentro del propio comité. El comité, pues ahí en este momento estamos 6 hombres, 4 mujeres. La idea es ampliarlo a 3 departamentos, que bueno, por el volumen de personal que tiene a cargo, pues bueno, no tiene representación y bueno, les vamos a hacer la invitación formal. El objetivo general también era uno de los objetivos internos del comité, que la gente le quede claro en qué consiste esto. Lo principal, iniciar un proceso para la integración y consecución de la igualdad, buscar una presencia equilibrada de hombres y mujeres, profundizar en un modelo de gestión de igualdad y posicionarnos como compañía de referencia en materia de igualdad. Y luego, este último punto son las medidas de actuación, es decir, dónde vamos a trabajar los 4 ejes de cara a las acciones o el famoso plan de acción. Liderazgo, política y estrategia, esto es los que conocéis, las 4, las 5, las 6, las 7, ¿vale? Yo soy de las 7, ¿vale? Porque yo incluyo a los mandos o al management, es decir, liderazgo, política y estrategia. Si no lideramos, si no aplicamos con los ejemplos, si no somos coherentes, pues no es que me lo ha dicho mi jefe. Pues vamos mal, es decir, no, vamos a hacer esto porque nos va a traer estos beneficios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gestión de procesos, la M del método, ¿vale? Las personas, o mal llamada mano de obra, que suena un poco así, ¿vale? Y relación con el entorno, que sea el medio ambiente. Y aquí, pues bueno, pues aquí metemos a los proveedores y empresas del sector. Dentro de estos 4 ejes, pues bueno, esto es un resumen que se puso un poco con las medidas principales. Pues igualdad como estrategia por parte del comité de dirección, lenguaje e imágenes inclusivas en la comunicación interna, la parte de personas, formación en materia de igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, no se ha hecho nunca nada. Entonces, pues, la verdad es que luego la experiencia que nos transmiten cuando se hace una formación esta es que bueno, la gente se sorprende de cosas cotidianas que se pasan por alto y que llaman la atención. Oye, pues si esto nos hemos dado cuenta y bueno, lo podemos hacer mejor. Aumentar la presencia de mujeres en los puestos en los que estén menos representadas, fomentar la promoción y desarrollo profesional de mujeres, conciliación y corresponsabilidad, incrementar la presencia de mujeres en negociación colectiva, la gestión de los procesos, trasladar la variable de sexo a programas, documentos, recogida de información, impresos, indicadores de igualdad en auditoría. Ya comenté antes, el más claro ejemplo, toneladas hombre, hora hombre. Toneladas hora persona, es decir, es algo muy sencillo.
y luego en el entorno dar a conocer la igualdad como valor de la empresa en su imagen externa. ¿Vale? Bueno, eso básicamente es el resumen un poco de la presentación y los objetivos que pretendíamos que la gente que acudió, pues bueno, pues que se llevaría para casa, es decir, la parte de curiosidad, la parte de reflexión y luego la parte de discernir qué es y qué no es un plan de igualdad y qué es lo que busca la empresa. Una vez pasado, representado el plan, pues bueno, nos hemos organizado como comité y bueno, pues se elaboró un reglamento de funcionamiento. Vale. Un reglamento de funcionamiento. Queremos dar continuidad al comité. Habría gente o puede haber personas que piensen, bueno, ya se ha hecho el plan, vamos a distanciar las sesiones, las reuniones, pues igual hacemos de forma anual o desaparece, pues, los que estamos ahí y las que están, decidimos continuar con reuniones mensuales, es decir, ordinarias, e incluso con reuniones extraordinarias cuando se dan ciertos acontecimientos, como puede ser el 25 de noviembre que está próximo, el 8 de marzo, o situaciones que vemos que el trabajo nos adelante para los plazos que nos hemos marcado. Luego, siendo un poco la trayectoria del cronológico, pues se comenzó con las formaciones de sensibilización, formaciones de acoso, sobre todo esta última de cara al punto de partida para elaborar un reglamento, un protocolo, perdón, contra el acoso, ¿vale? Y luego también nos surgió la oportunidad de darnos a conocer y mostrar esta práctica a través de Desayunos para la Igualdad, a través del EKS y Prospect Ticker. Y bueno, ahí lo que se trataba, lo que queríamos mostrar es un poco el cambio cultural. Tiene que haber la parte de implicación de la dirección, ¿vale? Tenemos que olvidarnos un poco del lenguaje económico de números para hablar de otro tipo de cosas o reflexiones. Que no tenemos que buscar resultados a corto plazo, que al final lo que tenemos que hacer es sembrar una semilla para que la gente, pues bueno, se vaya impregnando y que, bueno, más que semilla, una especie de virus bueno, ¿vale?, para que la gente se enferme de ese virus, necesite la visibilina y otro tipo de medicinas y, bueno, que bueno, podamos seguir mejorando. Luego también la mejora y la reputación de la imagen externa. Vuelvo a repetir, este acto es un ejemplo claro. Y luego, sobre todo, el respeto por las personas. Ya se ha mencionado el tema de las personas. Y, bueno, es uno de los principios de la excelencia en la gestión. Creo que lo comenté al principio. Una de las mayores innovaciones en tiempos de crisis y no de crisis son las personas. Y no cuidarlas, en no respetarlas, en no retener el talento, etcétera, etcétera, pues va en contra de todo esto. Los desayunos consistieron en dos jornadas, una en Bilbao y otra en Arrasate. El alcance de las personas y empresas que fueron, pues bueno, aproximadamente 58 empresas, 78 personas, 62 mujeres, 16 hombres. Aquí todavía no se ve que está impregnando mucho ese virus, ¿vale? Y bueno, y al final el contenido, pues bueno, elaboración, un poco explicar la elaboración del proceso, elementos clave en la comunicación y la implantación y el impacto en la organización. Luego, esta es un ejemplo de pequeñas acciones realizadas, que bueno, tenemos documento gráfico. No sé si la foto que tenéis, bueno, el collage que tenéis ahí a la izquierda, si os suena o de algo. Bueno, pues esto es dentro del, pues lo que son las coincidencias, o al final el que la gente esté un poco en la misma onda, es decir, al final
gente dentro del propio comité, pues bueno, pues son vecinos y vecinas del Orrio y se van comentando pequeñas cosas. Y he oído desde el ayuntamiento que estamos trabajando en un plan de igualdad y que si nos importaría formar parte de un calendario y que tenían interés por sacar a mujeres trabajadoras dentro del sector de la fundición. Y bueno, pues nosotros encantados. Y ahí tenemos a 5 personas que van de Granate, que es el color corporativo, ¿vale? La primera de izquierda, empezando por arriba, la primera de izquierda, la cuarta también en la primera fila, en la segunda fila la primera de izquierda y la tercera fila las dos personas, las dos mujeres que están en los extremos. Pues ya veis, ahí hay mujeres en una colada, ¿vale? Con el caldo, otra verificando piezas, otra haciendo una inspección por partículas magnéticas, un ensayo no destructivo, otra manejando una carretilla elevadora. Pues bueno, cosas que en un primer momento nos llaman por la atención, pues resulta que en el día a día nuestro, igual hay más ejemplos, no muchos todavía, pero más de los que pensábamos. Luego la otra foto corresponde con la huelga realizada por el 8 de marzo en el 2019, donde aparecen trabajadoras y directivas, y la campaña de Macunde. Otra de las acciones que tenemos en marcha, pues bueno, al final es de cara al 25 de noviembre, pues un decálogo. Perdón, está aquí. Vale, en curso, un decálogo de tolerancia cero. Al final llegó a nuestras manos. Hemos hecho un pequeño retoque, pero bueno, lo hemos adoptado como propio y la idea es presentar a toda la plantilla y pedirles que se adhieran y que se comprometan. Al final, típico tablón o panel de un tamaño considerable donde puedan, con rotulado permanente, firmar o añadirse. Es decir, yo también me comprometo con este decálogo. Y luego estamos en la evaluación, el borrador del protocolo de acoso y de acoso sexual y por razón de sexo y el típico informativo y bueno y alguna acción de cara al 25 de noviembre. También tenemos en curso, bueno, gracias al plan de igualdad se ha hecho una reflexión interna y bueno, ha habido una ampliación de vestuarios y también se ha dado un poco más de espacio para el vestuario de mujeres. Y luego tenemos otra que no es compartida por parte del comité, pero bueno, yo creo que sí es también una buena acción. Y es, se hizo una queja, sugerencia de que no había vestuario de encargadas, había un vestuario de encargados, lo cual quedaba muy, era como un poco así. Y bueno, pues como no había espacio, más que dinero, no había espacio físico para hacer reproducirlo, se dio una vuelta y lo que se hizo fue desaparecer el encargado. Con lo cual, indirectamente, se ganó porque desapareció esa disposición, un poco ese árbol jerárquico, cuando todo el mundo se cambia y se aumenta un poco el trabajo en equipo. No es una acción directamente, pero indirectamente, como sería a sentido contrario, a senso contrario, pues bueno, pues lo que no puedes hacer ahí está es un poco de creatividad, es decir, yo no puedo aumentar, no tengo el espacio, pero bueno, con un coste mínimo, pues hemos conseguido un poco reconducir y solucionar la queja o sugerencia. Vale. Bueno, a futuro, pues bueno, tenemos que hacer un manual de lenguaje inclusivo, queremos ser entidad colaboradora. Queremos que la igualdad sea un valor dentro del plan estratégico de la empresa. No vamos a esperar a que esté el plan estratégico. Intentaremos hacerlo antes, ¿vale? Y queremos que, bueno, pues, que al final sea un motor para el crecimiento, tanto en lo inclusivo, sostenible y un poco integrador. Y bueno, para todo esto, bueno, sobre todo es fundamental. Las claves para la réplica, para que esto se repita en otras empresas, entendemos que la dirección tiene que estar comprometida, sí o sí. El comité tiene que ser muy proactivo. Podemos ser reactivos,
y a ver qué nos dicen, qué nos cuentan, estar ahí sentados y esperar un poco a que nos lo den todo hecho. Pero bueno, que sea proactivo el dar una pensada, el replantear todo, es decir, en el caso cuando fue el plan, los cuatro ejes le dimos una vuelta, intentamos reconducirlo un poco hacia el mundo empresarial, que sea algo más, que sea similar a la terminología que empleamos todos los días, que luego en este tipo de eventos pues te das cuenta que hablamos todos de personas, de innovación, de hábitos y de una serie de cosas que, bueno, que sean en todas las áreas. Luego, pues bueno, también creemos que es importante que sea paritario, que sea entusiasta, ¿vale? Y bueno, y sobre todo importantísimo, pues el querer en lo que estamos haciendo, en tirar para adelante, aunque tengamos un montón de problemas y barreras por el tipo de empresa en la que trabajamos, y que por muchos comentarios que nos hagan, que nos los hacen, seguir adelante, pensar en lo que estamos haciendo y ya está. Como un ejemplo, porque seguramente os ha pasado, pues ayer mismo a mí me decían si el tiempo que estaba dedicado a preparar un poco esto era importante o más importante que ciertas cosas del trabajo diario. Entonces, eso no ha pasado hace 10 años, ni 5, ni otro día. Ha pasado ayer mismo que una persona de igual a igual te diga eso, pues bueno, no te preocupes, que yo te voy a intentar llevar a mi sitio y paso mañana vas a meter a una persona de tu departamento dentro del comité porque tienes relevancia. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿vale? Y bueno, supongo que me he dejado una cosa, pero bueno, al final no sé si tenéis alguna duda, una sugerencia. Si tenéis una pregunta, bueno, la verdad es que te hemos escuchado. Miren, has visto la aplicación y no vamos a esperar. Yo creo que es una pasada que en una empresa como la vuestra, una fundición de hierro tan masculinizada, ¿no? Todo el esfuerzo que habéis hecho y que al final os podéis convertir en referentes y que además habéis trasladado vuestra cadena de valor, la proveeduría y clientes y empresas, todo lo que es vuestro trabajo, ¿no? Con ese compromiso que tenéis también hacia la sociedad. Y por eso nos ha gustado mucho poderos traer y escucharte. Bueno, yo creo que es un gran avance porque yo vengo de otra empresa más grande, multinacional, también del sector siderúrgico, y pues, creo que tiene en torno a 7.000 personas por todo el mundo. Y no, de que yo sepa de momento, por lo menos en la zona norte donde estaba yo, no tiene ningún plan de igualdad. Con lo cual, empresas más grandes, más visibles, más conocidas, y nosotros, bueno, intentaremos que, bueno, esto siga adelante y que más empresas de este sector puedan hacer lo mismo. Ahora vamos a estar con la segunda buena práctica, que es la de Subieche. Entonces yo les voy a pedir tanto a Izaskun como a Miriam, ¿vengáis? Y me voy a mover. A ver si funciona esto. Yo, Miriam, ¿qué tal? Miriam. Hola. Vamos a ver, pobre. Tú me vas pasando luego a mí. Vale. Thank you.
Bueno, tenemos de Zubietxe a Izaskun Recalde, que ella es la coordinadora general, y también Miriam Leiva de Pardier, que es la coordinadora del área de autonomía. Ellas nos van a presentar, bueno, su entidad, su política de igualdad y una buena práctica sobre la integración de la igualdad en la prestación de sus servicios, ¿no? Realmente en crear espacios seguros para las mujeres y más cosas. Así que cuando queráis. Bueno, egunon a todas, eskerrik asko por la invitación. Vamos a intentar resumir un poquito cuál es la experiencia de Zubietxe en materia de igualdad. Empezamos presentando un poco lo que es Zubietxe, es decir, para que sepamos desde dónde partimos. Creo que es aquí. Sí. Zubietxe es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos 26 años trabajando y el núcleo de nuestro trabajo es atender y acompañar a personas, tanto hombres como a mujeres, que están en situación o riesgo de exclusión social. Fundamentalmente, situación social grave. Luego os contaremos un poquito más qué perfiles atendemos. ¿Qué es lo que nos define un poco como entidad y marca mucho qué políticas de igualdad implementamos? Pues precisamente a lo que nos dedicamos, es decir, que somos un equipo profesional que atendemos a personas, es decir, somos personas, nuestro potencial, nuestra herramienta somos nosotras mismas y además el núcleo de nuestro trabajo es acompañar también a personas. Entonces lo que intentamos es que las políticas de igualdad que implementamos en Zubietxe vayan dirigidas en las dos direcciones, es decir, hacia adentro, mirándonos como somos como equipo y como organización, que tiene que ver con la cultura de Zubietxe, y hacia afuera, una vez que nos hemos arreglado por dentro, cómo intentamos intervenir educativamente desde una perspectiva de género, ¿no? Para que veáis un poco cómo es nuestro equipo, y fijándonos en esa primera parte del somos personas y luego ya iremos con el atendemos personas, podemos ver que somos un equipo de en torno a 45 personas, de las cuales más o menos, aunque esto fluctúa un poco, pero más o menos el 70% somos mujeres. Esta realidad de un equipo profesional muy feminizado en las bases es algo muy habitual en nuestro sector, en el tercer sector y muy específicamente en el tercer sector social. ¿Qué es lo que pasa? Que según vamos ascendiendo en los órganos donde se van tomando las decisiones, estos datos que vemos aquí se invierten, ¿no? Entonces llegamos a fotos pues como estas, que creo que no requieren mucha explicación. Estos son encuentros del tercer sector social, ¿no? Entonces nosotras como entidad lo que hicimos fue decidir, me recordaba mucho cuando Miren hablaba de eso del Sensor Child y bueno, que hay cosas que no, ni son inercias ni están hechas, pero se pueden hacer, es cuestión de voluntad y de echarlas para adelante, ¿no? Entonces, para que veáis un poco cómo son los órganos de decisión en nuestra entidad, tenemos una coordinación de áreas que es un organismo similar en otras entidades a lo que es un equipo directivo, está formado por 6 mujeres y un hombre. Y una junta directiva, puesto que somos asociación sin ánimo de lucro, nuestra esfera asociativa también nos manda a tener una junta directiva. Entonces, también hay 3 mujeres y 2 hombres, cosa que es muy poco habitual en nuestro sector. Y, de hecho, esta última indicación de que en junta directiva haya más mujeres que hombres es algo que está recogido en los propios estatutos de Zubietxe, como medida correctora de esas desigualdades que ya venimos arrastrando y están más que probadas en nuestro sector. En la segunda parte de lo que hacemos, que es atendemos a personas, queríamos enseñaros un poco el perfil de gente a que atendemos. Fundamentalmente es gente que tiene problemáticas de vida muy grandes y muy difíciles. Es decir, atendemos a personas que tienen problemas de salud mental grave, personas sin hogar, personas que tienen problemas de toxicomanía, abuso de sustancias, personas inmigrantes y personas que tienen problemática judicial. En la trayectoria de Zubietxe pensábamos en los hitos que hemos ido teniendo a lo largo de los años, ¿no? Somos una entidad que por inercia siempre hemos tenido mucha inquietud por cuestiones de igualdad. Yo creo que si tenemos que elegir un hito fundamental es cuando dejamos atrás esa inercia e hicimos una apuesta porque la apuesta por la igualdad
fuera inherente a la cultura de nuestra organización. Es decir, que independientemente de qué personas estuviéramos, en qué lugar y en qué momento, Subieche fuera una entidad comprometida con la igualdad y fuera una entidad feminista. Entonces, yo creo que el hito fundamental es ese paso de lo informal a lo formal. A partir de ahí, viene rodado, quiero decir, es consecuencia de todo lo anterior. Pues nuestro primer plan de igualdad en 2009, el contar con una comisión de igualdad, el ser reconocidas como entidad colaboradora de Emakunde, los planes de conciliación, pero lo relevante yo creo que es lo que hemos comentado antes. Esto es un poco lo que os comentaba. Nosotros tenemos una comisión de igualdad que tiene mucho que ver con el enfoque que hacemos del tema en la entidad, que es un tema absolutamente transversal. Todas nosotras habitualmente trabajamos en áreas de trabajo, las 45 personas estábamos divididas en 6 áreas de trabajo y en la comisión de igualdad hay una representación de cada una de esas áreas. Y a la vez, y eso es una cosa que también yo creo que Juan Carlos también comentaba y creo que miren también, que es la importancia de las direcciones, de las coordinaciones a la hora de implementar estas medidas, ¿no? Entonces, nosotras tenemos recogida como función expresa de la coordinadora general, en este caso soy yo, la responsabilidad de género. O sea, está a ese nivel del organigrama, que también yo creo que es un dato relevante y a poner encima de la mesa. Y, por supuesto, esa persona también es miembro de la Comisión de Igualdad. El enfoque en el equipo, bueno, tenemos un plan de conciliación, tenemos un equipo mayoritariamente, en torno al 70%, creo que según el último diagnóstico, formado en igualdad. Trabajamos en red con un montón de entidades en nuestro sector. Vemos que es algo que es un sentir común, ¿no? Lo va a desarrollar Miriam en adelante, pero el por qué nos llegan menos mujeres, se está interviniendo adecuadamente con las mujeres. Entonces, una de las apuestas que hacemos es, a nivel de nuestro propio sector y en otros foros como este, con otras entidades y con otras empresas que se dedican a cosas totalmente distintas, intentamos pues eso, compartir buenas prácticas o trabajar en red para intervenir mejor. Vamos por nuestro tercer plan de igualdad, que lo tenemos vigente hasta 2018, y este era un poquito el marco inicial que os queríamos comentar. Es decir, hemos intentado dotarnos de una estructura organizacional que sea igualitaria, porque creemos que no hay otra manera de luego, a la hora de intervenir y trabajar con las mujeres a las que atendemos, podamos hacerlo de manera igualitaria si nosotras no nos hemos mirado previamente a nosotras mismas, ¿no? Entonces, las buenas prácticas van en esas dos direcciones y bueno, han venido cayendo desde ese planteamiento de entidad, ¿no? Entonces, yo creo que Miriam ahora ya desde el educativo y desde la intervención directa nos va a contar algunas de las buenas prácticas que hemos implementado. Bueno, pues segunón, me ha encantado escucharos, me ha encantado. Miren, te pondría en mi vida una vez a la semana porque bueno, me ha gustado los conceptos estos de sobre todo, ¿no? Como que nos sentimos impostoras muchas veces o somos igual demasiado humildes o modestas y cuando vamos a venir aquí nos entra un canguelo terrible y lo primero que tenemos que hacer las mujeres es atrevernos a esto de salir a contar lo que hacemos, ¿no? Sin tanta modestia. Lo digo porque personalmente me cuesta mucho venir y explicar lo que hacemos, pero yo creo que hacemos muchas cosas. Mi trabajo habitualmente está en la intervención directa, ¿no? Nosotras, bueno, yo lo primero que quería, me ha servido venir aquí para analizar a la hora de describir la buena práctica cómo lo hacemos, ¿no? Porque lo estamos haciendo en la ejecución, pero ¿desde dónde partimos? Yo creo que era muy importante nos damos cuenta de que la perspectiva de género nosotras la aplicamos en todas las fases, del desarrollo de cualquier proyecto y en todos los proyectos de Subieche. Esa infografía que veis ahí son todos los programas y servicios de Subieche. Tenemos varias áreas con un montón de proyectos, muchos recursos residenciales, atendemos, como os ha dicho Izaskun, a perfiles muy diferentes de personas. Todos los recursos eran mixtos, hasta que ahora os voy a contar un poquito cuál es una nueva buena práctica. Son recursos mixtos, pero para perfiles de personas muy diferentes, ¿no? Hay pisos en los que hay acompañamiento educativo 24 horas,
hay pisos en los que se fomenta la autodeterminación y la autonomía, hay pisos que son pisos para personas inmigrantes exclusivamente. Entonces, utilizar un enfoque de género en la intervención era hacer un trabajo artesanal, que creo que también has mencionado, la palabra artesanía, muy importante. Y nosotras bueno, queremos dejar claro que es en todas las fases y en todos los proyectos y, en consecuencia, creemos muy importante esta primera fase, que ha sido la toma de conciencia, ¿no? Nos tenemos que parar a pensar qué es lo que está pasando, hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de qué mujeres atendemos y cómo vienen esas mujeres y cuántas. En el cuantitativo está claro, nos llegan muchísimas menos mujeres, esto es compartido por todas las entidades que trabajamos para la exclusión social, ¿no? Para lograr la calidad de vida de las personas en situación de exclusión social, y nos encontramos con que tenemos, creo que el dato no lo he traído, pero es menos de un 30%, ¿no? de llegada de mujeres. Y también encontramos que hay menos recursos que tengan una visión o que trabajen desde un enfoque de género en la intervención. Hay incluso recursos bastantes todavía que son solo para hombres, y los que hay tradicionalmente están masculinizados. Entonces, en el número, menos mujeres y menos recursos. Y en lo cualitativo, pues vemos que las mujeres, cuando llegan en situaciones de mayor vulnerabilidad, en la exclusión de la exclusión, mujeres que tardan en que les veamos. Lo de visibilizarnos también, lo de la visibilina, también les afecta a las mujeres en exclusión. Están arropadas o escondidas o encerradas en casa, igual hay situaciones muchas veces de un estigma, doble estigma, ¿no? por tener alguna problemática relacionada con adicciones, por ejemplo. Eso hace que las mujeres tarden más en venir. Tarden más o no vengan, vaya. Entonces, lo dicho, las mujeres que llegan normalmente y que están con nosotras son mujeres que están en un punto de partida que es todavía más con más dificultades que los hombres. Todo esto que hemos ido viendo, ese análisis de la realidad, nos ha hecho, ha influido en la preparación y en el diseño de los proyectos nuevos, o incluso en darle una vuelta a los proyectos que ya estaban funcionando, ¿no? Lo primero que hemos creído que es oportuno y necesario es preguntar a las mujeres. Tenemos mucha tendencia a estar diseñando los programas y todos los proyectos desde fuera, pues encima con hábitos o con usos y costumbres que vienen heredadas de hace tiempo, ¿no? Pues los que conocéis el sector, pues ahora eso está cambiando bastante, pero bueno, pues centros residenciales súper rígidos, normas rígidas, por supuestísimo imposibilidad absoluta de que las mujeres puedan ir con sus hijos a los recursos. Si es un tema de adicción, tienes que ser, bueno, muchas casuísticas que no me quiero yo enrollar, que tengo tendencia, pero nos pareció básico preguntar a las mujeres lo que necesitan, lo que quieren, y preguntar al equipo, porque a pesar de que nosotras trabajamos en el tercer sector social y que, bueno, somos muchas mujeres y es cierto que hay una sensibilidad especial, ¿no? al tema de las minorías y de las injusticias, pero así todo también nos encontramos con nuestras resistencias en los propios equipos, ¿eh? Lo que ha dicho Juan Carlos de, bueno, aquí venimos a producir. Nosotras hemos oído en muy pequeñas pildoritas, pero aquí venimos a hacer el trabajo educativo en el piso y punto. Entonces, nosotras hemos preguntado al equipo, pues porque queríamos ver un poco. Hay distintos conceptos o miradas feministas. Al preguntar a las mujeres, que bueno, en muchos casos estas mujeres sí que nos decían que pensaban que tendría que haber recursos específicos para mujeres, porque bastantes de ellas han sido víctimas de violencia en el pasado,
y porque se sienten incómodas al ir a un piso, por ejemplo, en el que son 5 hombres y solo hay un hueco para una mujer, lógicamente. Sobre el ocio nos han hablado mucho. Ellas, muchas por su cultura también o por su pasado, piensan que la manera de salir a la calle es ir al parque a cuidar niños. Si no tienes niños a quien cuidar, no voy a salir a socializarme. O sea, este tipo de experiencias, ellas nos decían que les resultaría interesante que hubiera proyectos específicos para mujeres. Entonces dijimos, vamos a preguntar al equipo. En el equipo hay distintas sensibilidades. Hay gente que piensa que es importante cambiar el machismo de raíz. Es decir, vamos a hacer que todos los recursos sean mixtos y que en esos recursos mixtos se cambie la visión que tiene, el rol que tiene los hombres y que se pueda convivir perfectamente sin ningún problema. Y eso es verdad, estamos de acuerdo. Pero también con los proyectos específicos para mujeres, que casi todas creo que estábamos de acuerdo y que nos parecía innovador, porque era hacer caso a esto de preguntar a las mujeres y ejecutarlo, y por primera vez lo íbamos a hacer, nos pusimos ahí todos de acuerdo, le dimos una vuelta a todo y hemos hecho repensar los proyectos que ya teníamos en la línea en la que os comento, de que sean espacios igualitarios, y luego recursos específicos. En la fase de ejecución, vemos que hay en los proyectos mixtos que llamamos, que es el repensar los proyectos que ya teníamos, cómo vamos a poner en marcha este tipo de reflexión que decimos y el enfoque de género. Bueno, pues dándonos cuenta de muchas cosas y haciendo abordajes de problemáticas que son más específicas de mujeres, incluso en la salud mental, y tiene que ver con un estudio que vamos a hacer, hay especificidad, digamos, en cuanto a qué tipo de trastornos afectan más a las mujeres, ¿no? Hay más mujeres, por ejemplo, en su VIH, bastantes más, con un diagnóstico de una depresión severa, y hombres con un diagnóstico de un trastorno antisocial, digamos, ¿no? Entonces, claro, la manera de normalizar, la norma, el reglamento del régimen interno de los pisos, del propio centro de día, pues suele estar más enfocado y el trabajo que hacemos más enfocado a todo lo que llama más la atención, ¿no? Que es los trastornos antisociales, la disrupción, la llamada de atención, pero nos hemos dado cuenta que tenemos a muchas mujeres hechas un bicho bola, que decimos, en su habitación, a las que hay que activar, dinamizar. Ese abordaje de esa especificidad nos parece fundamental y lo estamos haciendo. Hemos visto que hablamos mucho de adicciones a sustancias, pero hemos detectado muchas mujeres con dependencias emocionales y afectivas, ¿no? Muy, muy vinculadas a la necesidad de que alguien les quiera, aunque les quiera muy mal. Y hacer un trabajo, no podemos hacer ese tipo de abordaje terapéutico, pero sabemos quién lo hace. Entonces, en ese sentido, coordinarnos es importante. Entonces, aunque sean los proyectos mixtos, hemos hecho esta reflexión. Y luego herramientas que siempre hemos utilizado, como la baremación, medidas positivas, es decir, que nos llegan pocas mujeres, que entren antes a los pisos. Una mujer, por ser mujer, en la baremación ya tiene muchísimos más puntos y normalmente entra directamente en cuanto hay una plaza libre. En la normativa, lo que os digo del régimen interno, que suena fatal, pero que es una herramienta que a nosotras nos sirve para que haya 4 cosas clarísimas en los recursos de funcionamiento, bueno, pues está la distribución de las tareas equitativa, el darle una vuelta a los roles a la hora de vivir en el piso, ¿no? Que siempre acaban siendo las mujeres las que intentan poner orden y están calladitas hasta que explotan y tal. Todo eso ya le hemos dado una vuelta. Y el fomento, como os decía antes, de la participación social. Y luego hemos hecho, de esto voy a hablar más en el proyecto específico, que es la buena práctica fundamental por la que yo creo que hoy estamos aquí, que es los proyectos específicos para mujer. Un nuevo piso que hemos abierto en julio, dando respuesta a esta necesidad y a esta demanda que nos hacían las mujeres, las pocas con las que trabajábamos, y un proyecto
que fomenta la participación social, un concepto que me ha enseñado mi compañera, que es la sororidad, ¿no? Que bueno, pues es la fraternidad, la solidaridad entre mujeres y el apoyo mutuo, y que bueno, pues este proyecto se llama Mujeres en Compañía, lleva ya bastante tiempo. Ahora va muy vinculado a Anderenea, al piso, y es un éxito. ¿Qué es lo que nos sucede? Porque me ha gustado lo que me ha dicho Izaskunde, cómo explicar esto de la sororidad, porque tenemos tendencia en el propio equipo, y creo que en todas partes, a pensar que, o sea, mujeres juntas, fatal. Nos llevamos todas fatal, va a salir fatal este proyecto. Es una sensación es más visible para mi gusto el tema de cómo, qué difícil es intervenir con mujeres o cómo, qué mal se llevan entre ellas, que lo que realmente es más frecuente, que es muy frecuente, que es cómo se apoyan las mujeres de una manera impresionante para lanzarse al mundo, autodeterminarse y bueno, pues saltar este obstáculo de la desigualdad que lo hay, ¿no? Yo en mi experiencia no he traído tampoco el número, pero en nuestra experiencia en los recursos residenciales de Subieche, lo que hemos visto es que han salido un montón de grupos de mujeres que han convivido a una vivienda independiente, ellas, para incluso llevándose regular, hacer una vida en común y nutrirse unas de bueno, pues de las otras, ¿no? Quiero decir, nutrirse, apoyarse, no te preocupes, vete a trabajar, que yo organizo la comida esta semana, tal. Y ellas son capaces de ir a vivir a un recurso compartido, y en el caso de los hombres hemos visto que eso tiene que estar más dirigido. Sucede, pero nosotras, Subieche, tenemos que buscarles una vivienda en un recurso independiente y estar encima para que eso fluya, ¿no? Y para organizarlo. Entonces, en Anderenea y Mujeres en Compañía, lo que queremos es un grupo, lo que está sucediendo es que hay un grupo solidario en el que tienen un ocio no relacionado con el cuidado y con la dependencia y con ellas deciden a dónde van, lo que quieren es bailar, generalmente quieren bailar, ¿no? Quieren ir al cine, comer pinchos y tomar, o sea, ellas quieren hacer una vida, pues tener su espacio, ¿no? El reglamento de régimen interno está consensuado, ellas hablan qué es lo deseable, lo no deseable, lo necesario. Han diseñado su propio espacio, ellas lo decoran, lo organizan, creen si la sala tiene que ser de aquella manera, de la otra. Si una ronca mucho puede dormir en la sala, las otras la ponen bonita, o sea, es una maravilla. ¿Y qué queremos? ¿Por qué lo hemos unido? Porque queremos que en Anderenea también ellas sean las agentes de cambio y que el grupo de ocio no esté dirigido por el equipo educativo de Subieche. Queremos que, y lo vamos viendo que va siendo así, que ellas vayan siendo las propias gestoras de dinamizadoras del grupo, vaya. Luego, la evaluación continua. Nosotras, para poder ir haciendo esto que hacemos y implantar esta perspectiva, nos cuestionamos, nos repensamos, nos formamos, revisamos el modelo de intervención, lo hacemos en cada equipo y lo hacemos en la Comisión de Igualdad, pero porque todos se llaman comisiones, no se llaman comités, ninguno, ¿eh? Son Comisión de Género, de Igualdad, de Participación, de Comunicación. Entonces, la comisión, la verdad es que es muy activa, como viene una persona representante de cada área de trabajo, en cada reunión de coordinación de cada área, que son semanales, es un punto, en el principio de la reunión siempre se habla de lo que se ha hablado en la comisión de igualdad, ¿no? Es muy activa. Esto nos ha servido para que, bueno, veáis que hay algunos números que son positivos, ¿no? En 2010 teníamos un 17% de mujeres en Subieche, en 2013 25%, en 2017 38%, luego, como todo en esta vida es un poco oscilante, pues nos da mucha pena decir que en 2018 fue el 27%, pero en 2019 esperamos un nuevo repunte porque todavía no tenemos los datos de la memoria, pero la lista de espera... la lista de espera de Subieche, que se hace tanto por derivaciones de centros de salud mental, de servicios sociales de base,
de otras entidades del tercer sector, gente muchísima que está viniendo a la puerta y está aumentando un montón la llamada de las mujeres, ¿no? Esto nos dice que, ¿por qué no estaban las mujeres? Pues claramente porque no ofrecíamos, nosotras no ofrecíamos lo que teníamos que ofrecer. Ahora que lo ofrecemos, creemos que puede ser por eso, ¿eh? Igual me estoy adelantando, pero habrá muchas causas, pero yo creo que el efecto llamada existe. Tenemos otros proyectos específicos también sobre igualdad, que bueno, son las campañas de sensibilización. El grueso de la buena práctica ya lo ha contado Miriam, ¿eh? Pero sí que igual nos apetecía dar algunas pinceladas sobre otros proyectos más pequeñitos y más específicos, no tan transversales en la educación, en el acompañamiento educativo que llevamos a cabo, pero que, ojo, que yo creo que dan mucha vida a la entidad y se trabaja desde lo profundo, yo creo, con las mujeres a las que atendemos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la sensibilización, con las campañas del 8 de marzo, del 25N, todo este tipo de cosas. Nos sumamos a una campaña colectiva que se llama Mujeres Heroicas, que está súper bien. Tenemos como… Al final son herramientas metodológicas para llegar a lo mismo. En su momento hicimos una campaña, que lo veis ahí, esos muñequitos igualito, pues que los diseñamos nosotras mismas con las personas a las que atendemos y estuvimos… Bueno, nos dio mucho juego a la hora de pues ver qué rol, qué oficio, qué tal, iban así. Luego de esto hemos hecho… ¿cómo se llama esto? Dominó. Hemos hecho… Bueno, le hemos sacado como mucho juego, ¿no? Y sobre todo lo más interesante de todo es el procedimiento de elaboración, que ha sido pues poniendo en marcha tanto al equipo como a los hombres y mujeres a los que atendemos. Y luego el Salta a la Raya, que es un libro de colorear muy chulo que tenemos de temática feminista y que su contenido es 100% hecho por las mujeres en situación de exclusión a las que atendemos. Entonces, bueno, pues todas estas cosas es como, ya que lo hacemos, pues encima hacemos cosas que nos gustan y que nos parecen bonitas. Y luego hemos trabajado mucho también en tema de talleres con mujeres, temas, por ejemplo, de autoimagen, de violencia, de feminismo. Y el resultado ha sido alucinante. Muchas veces mezclamos lo que es una reflexión más oral, más de encuentro y de charlar, con hacer alguna creación artística. O sea, solemos utilizar metodologías, yo creo que muy interesantes, ¿no? Entonces, luego los resultados también, pues, han sido muy bonitos. Entonces, bueno, un poco esto era lo que queríamos contaros. Hablábamos el otro día, Miriam y yo, de los retos a futuro. Y hablábamos también del tema de, yo creo que con Anne Miren también lo estuvimos hablando en una ocasión, que parece que el tema de la igualdad está de moda, ¿no? Parece no, está de moda, quiero decir, está en todos los lados a todas horas en estos momentos, ¿no? Entonces, que bueno, pues que las modas tienen su letra pequeña por aquello de la temporalidad, pero que también tendrán sus cosas buenas que se puedan aprovechar, ¿no? Entonces, que precisamente aprovechando el interés que está suscitando el tema y desde, yo creo que la honestidad con el que muchas entidades nos acercamos a él, veíamos que podíamos mejorar la coordinación, por ejemplo, entre los recursos que intervenimos con mujeres, ¿no? El dar oportunidades de inclusión en clave feminista, el seguir reflexionando, el seguir formándonos y el ir poco a poco pues ganando terreno a las resistencias. Es que ricasco. Muchas gracias en nombre de todo el equipo, porque además habéis hecho un esfuerzo que venís de la cama, casi tascón, tienes cara de haber estado, de no estar nada bien, y tú tampoco, y bueno, que tanto Izaskun como yo conocemos de primera mano el proyecto y que, bueno, que respetamos mucho el trabajo que estáis haciendo y que os animamos a seguir así. Creo que es una organización, además, para quienes trabajáis en intervención social, pero no solo, sino entidades interesadas en trabajar procesos mucho más horizontales y otro tipo de liderazgo, que yo creo que es una entidad muy, muy interesante para conocer y que seguro que estaríais encantadas de que entidades aquí os pudieran visitar. Y nada, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta antes de pasar a la siguiente práctica. O igual al final, cuando terminemos, si tenéis alguna consulta pues o alguna pregunta, puedes hacer. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Gracias.
barkatu, vale. Eskerrik asko. Yes. Vale. Bueno, a ver, da. Hau, ez es un poquito horrela. Eso fuera. Un poquito de asunto. Bai, egiten baduzu, klak, klak, klak. Vale, mugitzen da. Edo, horrela, edo, etxera, eta hori. Bueno, pasamos a la tercera práctica, buena práctica de la mañana, es la buena práctica de Ura, y con nosotras están María López de Heredia, que es la directora de Administración y Servicios, y Esther Bernedo, técnica de evaluación y planificación de Ura. Y bueno, nos van a contar su política de igualdad y dentro de la misma pues destacamos la buena práctica que ha sido un testaje, una prueba, de puesta, bueno, de escenificación, puesta como, ¿no?, de qué ocurriría en un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Y lo van a compartir con nosotras como una forma de mejorar y realmente adaptar estos protocolos a las organizaciones y mejorarlos en la práctica. Eskerrik asko. Kaixo, egunon denoi. Bueno, hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet, bai Euskalit eta bai Emakunderi zuen gonbidapenagatik, ona etortzeko. Bueno, ni 5 minututan azalduko dizuet uraren berdintasunaren bidaia zein izan den, eta gero Esterrek azalduko dizue gure praktika on bat berdintasun arloan. Bueno, pizkat kokatzeko azalduko dizuet ura zer den. Ura, Agencia Vasca del Agua, uraren euskal agentzia, es un ente público de derecho privado dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, que se encarga de la política de aguas de Euskadi. Bueno, esta frase tan potola, no, política de aguas de Euskadi, que suena muy así. Dicho en pocas palabras y sin ánimo de entrar en grandes profundidades, ¿no?, pues significa, sobre todo, nosotros nos consideramos que somos los guardianes de los ríos, ¿no? Velamos por la buena calidad de las masas de agua, pues controlando, autorizando, gestionando los vertidos a los ríos, autorizando también o controlando el agua que se detrae de los mismos, autorizando obras que se pueden hacer tanto en el río como en los márgenes. Y por otro lado también lideramos la política de prevención de inundaciones, pues intentando minimizar los riesgos, pues invirtiendo grandes cantidades pues en ampliar los cauces de los ríos, quitando obstáculos, bueno, pues para que el agua en momentos de posibles inundaciones pues fluya con mayor facilidad. Para hacer este trabajo pues contamos con el esfuerzo y la ilusión de 171 personas que formamos la plantilla de la agencia, y estamos distribuidos en 4 oficinas en los 3 territorios históricos, y luego tenemos un pequeño laboratorio en la SARTE, que se encarga de analizar un poco las muestras que cogemos en los ríos. Bueno, como podéis ver aquí, la plantilla de URA es más o menos paritaria, si bien hace 4 años había unos poquitos más hombres que mujeres, hoy la tendencia es al revés, y bueno, el 52% de la plantilla actualmente somos mujeres y el 48% hombres. Pero bueno, como suele pasar en casi todas las organizaciones, si vamos subiendo en el escalafón del organigrama, ¿no?, pues los hombres, el 62%, ocupan puestos de responsabilidad, y si ya llegamos a la Zuzendari Batzarra, el 80% son hombres y pues el 20% mujeres. Bueno, ¿por qué, no?, zertarako egiten dugu berdintasun plan bat? Pues nik esango nuke hiru arrazoiengatik. Eta hauze dira, ba, lehenik eta behin lege betebeharrak betetzeko. Tenemos que cumplir con las obligaciones legales que marca la legislación vigente, y además entiendo que como administración pública además pues tenemos que ser un referente en el cumplimiento del mismo. Bigarrena, erakundearen kudeaketa hobetzeko, para mejorar la gestión de la organización, que entendemos que la gestión en igualdad aporta a la organización valor, a las personas que la formamos y a las personas usuarias de la misma. ¿Y qué es gestionar en igualdad? Pues entendemos que gestión en igualdad supone garantizar la igualdad de trato y oportunidades tanto de hombres y mujeres en nuestra organización. Y como tercer punto, berdintasunean eragin positiboa lortzeko.
pues entendemos bueno, lograr un impacto positivo en la igualdad y entendemos que, bueno, que con nuestro granito de arena pues aportamos en avanzar en la igualdad en la sociedad. Eta zer egin dugu hasi ginenetik ona? Pues bueno, nosotros empezamos más o menos en 2014 creando lo que llamamos el Berdintasun Taldea, un grupo de igualdad formado por personas de las diferentes oficinas y de diferentes niveles de responsabilidad en la organización. En 2015 iniciamos la creación de un primer plan de igualdad para el año 2015-2018 y para ello hicimos un primer diagnóstico de igualdad en la agencia. Un plan con una serie de medidas, acciones e indicadores cuyo seguimiento pues, hemos hecho anualmente. Al final todos tenemos nuestros armarios llenos de planes y más planes, pero bueno, entiendo que si no se hace el seguimiento anual, pues no sirve para nada. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho el seguimiento anual durante estos años y hemos explicado a la plantilla pues, los resultados del mismo. Y hoy en día, bueno, pues estamos inmersas en la elaboración del segundo plan de igualdad, 2019-2022, y bueno, esperamos poder explicarlo a la plantilla a finales de este año. Para todo este viaje hemos contado con la participación o con la colaboración de una asesoría externa. No sé si esto es como la tele, que se puede dar publicidad o no, pero bueno, hemos contado con Era Berria, con Mario y Maitane, pues que nos han ayudado desde el principio a poner en marcha todo esto y sobre todo pues a creer también en ello, ¿no? ¿Y cuáles diría yo que han sido los mayores logros que hemos conseguido en estos años de andadura? Pues bueno, por un lado, desde el 2014 hasta la actualidad, hemos realizado diferentes acciones formativas dirigidas a toda la plantilla. Pues hemos contado con Era Berria, con el programa de Gizondus. Y ahora en este momento estamos organizando una nueva acción para poner en marcha en el primer trimestre del 2020. Hemos creado lo que llamamos los Chocos Lila, que al final son pues, unos pequeños espacios que tenemos en cada oficina, donde mensualmente pues, ponemos temas relacionados con la igualdad de algo que esté en boga, pues hemos tratado temas como la igualdad y el deporte, pues en su día cuando fue todo el tema de la manada, las declaraciones de Trump también pues, nos dan bastante vidilla al choco. Luego también quincenalmente mandamos una píldora por email a toda la plantilla, pues también con temas de igualdad. Y a su vez, bueno, participamos en estructuras de coordinación, como puede ser la red de entidades públicas o la comisión que hay dentro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En 2016 creamos el protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de acoso sexual y acoso sexista o por razón de sexo, que esta es la buena práctica que traemos a la reunión de hoy, que luego Esther nos la explicará. Y bueno, y en 2018 fuimos reconocidos por Emakunde como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres y desde entonces participamos en Baisarea. Y ya para acabar con al menos mi presentación, bueno, pues entendemos que aunque muy lentamente pues vamos calando en la organización, entendemos que el tema de la igualdad pues poco a poco va generando interés. Y, por ejemplo, pues bueno, como podemos ver, en el año 2014, cuando iniciamos el primer plan de igualdad, hicimos una primera encuesta, pues un 31% de la plantilla mujeres participó en la misma y un 24% de los hombres. Y ahora, cuando hemos puesto en marcha el segundo plan, bueno, pues la participación ha sido bastante mayor, con un 54% de mujeres y un 46% de hombres. Entonces, bueno, pues parece ser que poquito a poco, pues algo, nuestro trabajo, algo, pues va teniendo sus frutos. Y sin más, le paso la palabra a Esther para que nos explique la buena práctica que traemos. Y bueno, y antes me gustaría agradecer sobre todo a todo el equipo que forma Berdintasun Taldea, Nura, que bueno, pues que sin su trabajo y esfuerzo, pues no habría sido posible llevar a cabo todo esto. Los cuales están ahí todas sentadas. Nos falta algún hombre.
Tenemos también algún hombre que por una razón u otra no ha podido venir, pero bueno, también contamos con ellos. Vale, pues me toca hablar. Tampoco estoy muy acostumbrada a hablar en público, así que, bueno, perdonad el nerviosismo. Yo soy técnica en evaluación y planificación en la agencia. Entonces, digo esto porque, bueno, pues por enmarcar un poco nuestra labor en igualdad en URA, ¿no? Quiero decir que URA es una entidad pública, con lo cual en materia de igualdad, pues gozamos de buenas condiciones en general. Es una empresa, bueno, una organización paritaria, bastante paritaria, salvo, bueno, los órganos superiores, ¿no?, como pasa muchas veces. Y nos dedicamos a gestionar las masas de agua, esto es, a prevenir el deterioro y conseguir un buen estado ecológico. Entonces, nuestro ámbito de actuación en materia de igualdad pues se limita un poco a, bueno, hacer cumplir la legislación vigente, como mínimo, pero también queremos concienciar y queremos un poco a la gente, pues, hacerle pensar, por eso las píldoras, por eso el chocolila, de manera que, bueno, pues que en los cafés se hable de igualdad, y eso se traslade también incluso al ámbito personal, ¿no? Que sea un poco revulsivo, ¿no? Entonces, decía, concienciar y también prevenir, ¿no? Y en el marco de esa acción de prevención, pues está el protocolo que tenemos en el Plan de Igualdad. Es un protocolo de actuación ante situaciones de acoso por razón de sexo o acoso sexual. Es un protocolo que forma parte de una de las medidas del Plan de Igualdad, del primer Plan de Igualdad. Ahora estamos en el segundo, como decía María, y por lo tanto, pues bueno, viene ya de 2016 la redacción de ese protocolo, y fue en 2016 también cuando decidimos poner a prueba el protocolo haciendo un simulacro muy sencillito, que pusiera a prueba sobre todo pues a las personas que tenemos que velar un poco por dar curso a posibles denuncias ante situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, lo que quería comentar en primer lugar es, bueno, ¿por qué es necesario un protocolo? O sea, lo que decía, o sea, la legislación nos obliga a tener no solo un plan de igualdad, sino también hasta a establecer medidas que prevengan y que aborden situaciones conflictivas como estas. Y bueno, quería, aunque muchas igual conoceréis la normativa en la materia, pero bueno, quería resumir un poco de dónde parte. Desde 2006, la directiva 2006-54 de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, que es relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación, que ya consideraba entonces el acoso sexual y sexista contrarios al principio de igualdad, y establece que las empresas deben, dice en primer lugar que el acoso es una manera de discriminación, que se debe prohibir y que debe estar sujeta a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La Ley Orgánica Estatal de 2007, también para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establecía en su artículo 48 que se deben prever medidas destinadas a eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo, y las empresas también están obligadas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, y se debe dar cauce a denuncias que se puedan originar por situaciones así, ¿no? Por último, la ley autonómica, aunque es anterior a la estatal, como sabéis, ya enmarca la igualdad, o sea, hace apela a las administraciones públicas para que regulen medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres, y define el acoso sexual y sexista. En la siguiente diapositiva os recuerdo cuáles son las definiciones. Y en el artículo 43 de esta ley, 4/2005, dice concretamente que las administraciones públicas vascas deben prever la elaboración y aplicación de protocolos de actuación si se dan casos de este tipo.
Entonces, como decía, os recuerdo cuáles son las definiciones, ¿no? Que a veces igual cuesta un poco diferenciar, ¿no? Pero hay dos casuísticas. El acoso sexista o por razón de sexo sería cualquier... Bueno, tenéis en euskera las definiciones, os las voy a leer en castellano. El acoso sexista o por razón de sexo sería cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de esa persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. El acoso sexual sería ese comportamiento cuando tengo un matiz de índole sexual, lógicamente. Ejemplos de uno y otro tipo de acoso pues podrían ser, por razón de sexo, las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo, comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual, impartir órdenes vejatorias, entre otras, ¿no? Y el acoso sexual, pues, que es muy fácil de representar, ¿no? De que nos vengan al caso ejemplos, pues invitaciones deshonestas, observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o el aspecto físico, demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas de trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento, el contacto físico innecesario, invasión del espacio físico o ya en último extremo, pues agresiones físicas sexuales, ¿no? Esta es la casuística. Nuestro objetivo a la hora de hacer este simulacro fue, bueno, pues poner a prueba el protocolo, testarlo de alguna manera para ver si era suficiente con lo que teníamos, que es un protocolo que viene pues de Macunde, un poco adaptado a nuestra casuística, ver si necesitaba mejoras o con lo que teníamos podía ser suficiente. Entonces, participamos en la realización del protocolo 4 miembros de Berdintasun Taldea, del grupo, que, bueno, por comentar, somos mayoría mujeres, como podéis imaginaros, creo que somos 12 participantes del grupo y hay únicamente ahora mismo 2 hombres. Uh-huh. 2. Entonces, bueno, aún así le pusimos al único hombre que participó en el simulacro como presunta víctima y fue una mujer la presunta acosadora. Como características, o bueno, comentar que no hizo falta la participación de ninguna empresa externa, aunque sí recibimos la asesoría de La Berria, como decía María, que es una empresa que nos ha venido, bueno, acompañando en todo este recorrido y también, por lo menos en el diseño del simulacro, no participó activamente, pero sí en el diseño del simulacro, pues estuvo con nosotras y lo hicimos pues ahora mismo casi hace 3 años. Y bueno, quería remarcar el papel de la asesoría confidencial, Isilpeko Aholkularitza, parece ahí en euskera, que son las personas de referencia a las que una persona que ha sufrido una situación de este tipo tiene que acudir, ¿no? Las dos personas de la asesoría confidencial participamos en la elaboración del simulacro porque precisamente necesitábamos saber si contábamos con las herramientas suficientes o no para abordar situaciones así. Entonces, era un poco poner a prueba a la asesoría confidencial. Por ello, el simulacro se organizó de tal manera que ni la asesoría confidencial ni la persona que iba a ser acusada tenían conocimiento de en qué circunstancias se iba a producir la denuncia ni en qué momento, aunque sabíamos que se iba a hacer un simulacro, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo. Y de qué manera, y se realizó en circunstancias, bueno, hacía falta la máxima confidencialidad posible, nadie en la oficina se enteró, de hecho, que estuvimos haciendo un simulacro durante varios días, y consistió, pues eso, en asignar unos papeles ficticios a en concreto a 2 miembros del equipo, de Berdintasun Taldea, la víctima y el acosado, y el acosador, la acosadora en este caso, y era simular una situación ficticia de acoso sexual en este caso. Por daros detalles de la casuística, pues bueno, una persona que trabaja en comunicación en la agencia, pues era la que tuvo el papel
de acosadora y se dirigió a una persona que era inspector de la agencia le enviaba mensajes al correo electrónico privado y laboral, llamadas telefónicas, al teléfono del trabajo y al personal, para, con el objeto de concertar una entrevista con una tercera persona ajena. Bueno, esa era la casuística, ¿no? Son dos personas que trabajan en oficinas diferentes. Y bueno, ¿cómo se puso en marcha? ¿Cuáles son las fases? Voy a no alargarme demasiado. Esta persona acudió a la asesoría confidencial con un relato de unos hechos que le estaban produciendo malestar, ¿no? Que era, pues eso, lo que he contado, ¿no? Entonces, una persona de la asesoría confidencial recibe ese aviso y lo que hace es ponerse en contacto fuera de las oficinas con la otra persona de la asesoría confidencial para ver cómo evaluar la situación. Entonces, como el denunciante decidió que quería estar presente cuando se le comunicara a la persona denunciada, estar presente en esa reunión, pues hubo una tercera fase en la que se convocó al acusado y a la acosada y al que denuncia y al denunciante, junto con la asesoría confidencial en un bar cercano a las oficinas, pues para ver cómo abordamos la situación, ¿no? Previamente se le había notificado a la denunciada por escrito que iba a haber una reunión en breve, o sea, no se da mucho margen de tiempo en estos casos, tiene que ser de un día para otro, donde se le notifica que se va a poner en marcha el protocolo de actuación frente a una situación de acoso, o sea, ya se le pone un poco sobre aviso de qué va el tema y se le cita fuera de las oficinas y, bueno, recibe una notificación por escrito, quiero decir. Entonces, luego hay una reunión de todas las partes, tras esa reunión, en la que, por supuesto, pues la persona denunciada pues lo niega todo, no sabe de lo que se está hablando. Bueno, fue muy extendido porque, lógicamente, era un caso sencillo y no hubo muchos problemas, ¿no? en analizar el caso y establecer unas medidas cautelares que fueron simplemente el distanciar a esas personas. Bueno, no podían tener contacto laboral, lo cual era fácil de realizar porque eran oficinas diferentes en las que trabajan. Y esas medidas cautelares pues fueron informadas por María, la directora de recursos, de Administración y Servicios, como parte integrante de Berdintasun Taldea y como competente en la materia de gestión de personal, ¿no? Y no hubo nadie más en las oficinas ni en Berdintasun Taldea que necesitaba tener conocimiento del tema. Así que luego, claro, como era un simulacro, pues luego nos juntamos todas y lo valoramos, ¿no? Pero en principio se trataba de un procedimiento informal porque no fue a más. Luego, bueno, decidimos que con la notificación de esas medidas cautelares de separación, de no tener contacto a esas personas en el trabajo, pues era suficiente y únicamente hacía falta hacer un seguimiento y que la persona, la víctima, si notaba que eso se seguía produciendo, pues podía seguir acudiendo a nosotros, pero no fue más allá, era un procedimiento informal. El procedimiento formal se inicia cuando la víctima no se queda contenta o va más allá, ¿no? La denuncia puede ir incluso, puede iniciarse un procedimiento judicial, quiere decir que una cosa no quita la otra, ¿no? En este caso fue un procedimiento informal. Sí que detectamos mejoras en la realización del simulacro. Por un lado, lo que es en la propia realización del simulacro, porque de cara a hacer más simulacros que creemos que es necesario, si por lo menos cambia la asesoría confidencial, las personas que integran la asesoría confidencial ahora somos las que somos, llevamos mucho tiempo y por suerte nunca nos ha hecho falta intervenir, pero en el caso en que desaparezcamos, pues si entra otras personas estaría bien volver a hacer un simulacro y para ello pues detectamos que se tenía que haber habido una mayor coordinación entre, bueno, quien preparaba el caso, ¿no? Sobre todo pues la persona que hacía el papel de acosada y el acosador o acosadora. También detectamos que a la asesoría confidencial nos vendría bien formación en esta materia, porque aunque todas las personas que integramos Berdintasun Taldea tenemos formación en materia de igualdad, en este caso específico, pues de gestión ante una situación de este tipo, pues
se nos podía escapar de las manos, ¿no? Es decir, no estamos formadas específicamente en eso. Y el caso fue sencillo, pero nos dio un poco canguelo de, joder, si esto pasa de verdad y es algo grave, pues, ¿qué herramientas tenemos? Entonces sí que 2 años después, en 2018, en junio, participamos en unas jornadas organizadas en Gobierno Vasco de intervención en situaciones de acoso en las empresas. Y bueno, vino bien. Pero creemos que aún así necesitamos más formación en eso. También nos dimos cuenta que no disponíamos de un espacio físico en el ordenador donde archivar las denuncias, la documentación que se generaba. Luego os voy a comentar los anejos, o sea, las notificaciones que se tienen que rellenar. Hay unos impresos que se deben rellenar. Entonces, tenemos un espacio, tenemos una carpeta de Berdintasun Taldea en el disco duro, pero a la que hacemos solo Berdintasun Taldea, pero a la hora de registrar una denuncia de este tipo, pues necesitamos que a esa carpeta solo accediera pues la asesoría confidencial. Entonces, bueno, ya está habilitada, antes no lo estaba. Y como posibles áreas de mejora, seguramente pues pueden surgir más en otros simulacros o si nos ponemos a pensar en ello, ¿no? Porque han pasado 3 años ya también y, bueno, entonces como conclusión, creemos que es una herramienta útil. A nosotros nos ha permitido testar un poco el protocolo, si necesita mejoras o no, que hemos visto que sí, que en algún caso sí necesita, o sea, hay margen de mejora. Y es una herramienta útil, el protocolo. Ya digo que en un caso tan sencillo como este, pues no vimos dificultades, pero sí sí pensamos que, bueno, que necesitábamos formación y que, en cualquier caso, un protocolo hay que tener por ley. Como decía, pues es algo que nos exige la ley. Entonces, ponerlo a prueba es mediante un simulacro, es una cosa sencilla de hacer, no requiere inversión económica, sí requiere tiempo de preparación durante el desarrollo del mismo, un informe final, es decir, que requiere tiempo, pero no dinero. Sí que nos vino bien tener una... No hace falta recursos externos, pero nos vino bien la asesoría con la que contamos. Nos facilitó bastante el trabajo. Es aconsejable la realización de este simulacro. Lo aconsejamos a cualquier empresa, sea pública o privada, siempre que haya un protocolo. Está bien ver si somos capaces o no de abordarlo. Y bueno, mediante el simulacro pues se puede comprobar si tiene capacidad de mejora o no. Y estos, aunque no se verán muy bien desde ahí, pues son los anejos que vienen en el protocolo, que son los formularios que hace falta cumplimentar, desde la notificación de la denuncia a la persona a la que se le denuncia, ¿no? El modelo de denuncia que consiste en el registro de datos personales de las dos partes, de la víctima y del agresor. Se relatan brevemente los hechos, se ve si se registra si esas personas tienen contacto laboral continuo o no, si la denuncia ha pasado a otros niveles, si hay alguien más que está al tanto del tema, entre otras cosas. Hay un acuerdo de confidencialidad también, que lo firma la asesoría confidencial, donde se compromete a no divulgar información de lo que salga del proceso. Y la notificación de la denuncia, como decía, ¿no? Y se me ha olvidado comentar que en la asesoría confidencial lo que pensamos es que como requisito para formar parte de ella, pues como mínimo tiene que haber una mujer y con formación en igualdad, sin más. Y bueno, eso es lo que os queríamos contar. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues empezamos. Gracias a las dos, tanto a María como a Esther. No sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacer relacionado con el testaje que han hecho, con el simulacro o con alguna de las otras cuestiones que han abordado en su presentación de la política de igualdad. Os recordamos que las tres buenas prácticas, junto con otras seleccionadas este año, están en el buscador de Euskalit, que además van a estar en nuestra web estas presentaciones, pero que podéis acceder a lo que es el modelo de protocolo de URA, poder ver tranquilamente las partes que tiene, así como los diferentes anexos de los que ha hablado Esther.
y que tenéis también los datos de contacto ahí en la recogida de las buenas prácticas de las personas que os pueden informar en cada una de las entidades de las buenas prácticas que hemos presentado y de todas las demás buenas prácticas que están colgadas en la web, que llevamos ya pues, 3 años colgando, que hay ya un montón de ellas en los diferentes elementos de la gestión avanzada. Así que si no hay ninguna pregunta, pues os terminaríamos aquí agradeciéndoos a todos y a todas que os hayáis quedado aquí 3 horas sin levantaros del asiento, escuchándonos y compartiendo con nosotras este día. Bueno, hay una manera de salir de las aplicaciones.